las noticias de Radio Reloj, con la información del Valle, Colombia y el mundo. Las noticias de Radio Reloj, el noticiero que sirve. Titulares, titulares. Las noticias de Radio Reloj y la primerísima, la primera en información. Con los muy buenos días para todas y todos. Estos son los titulares para hoy, jueves 16 de febrero. Atención, Cali, en las últimas horas en la ciudad se registró un caso de homicidio. Oído, oído. Fue asesinado a pistoletazos. Y oigan, en el barrio Alto Jordán de Jamundí ocurrió un tiroteo que cobró la vida de un hombre de 30 años que fue baleado. Atención, capturado en las últimas horas en Cali, persona señalada de asesinar a un menor de edad. Inmediaciones de un colegio, el hombre de 19 años fue enviado a la Guandoca. Y oigan, un hombre de 29 años fue capturado, le echaron mano en las últimas horas, señalado de abusar sexualmente de su propia hermana, una menor de 12 años que tenía bajo su cuidado. A más tardar en la primera semana de marzo, Corfecali pagará a los proveedores de la pasada feria de la capital del Valle. Y atención, el próximo domingo 19, regresa la ciclovida a Cali, ciudad deportiva. Este programa llega a sus 40 años de creación. Acalorada discusión sostuvieron concejales del Partido Liberal en el marco del estudio del proyecto que busca la viabilidad económica del sistema de transporte masivo de Cali. Los protagonistas del momento bochornoso fueron Roberto Ortiz y Fabio Arroyave. Se dijeron de lo lindo, impublicable. Oído, una mujer en Santiago de Cali está sumida en la zozobra por el paradero de su madre en el departamento de Butumayo. A una oferta laboral desde hace una semana que fue y no aparece. La extraña desaparición de la dama ya está en poder de las autoridades. Más misterioso todavía es que el celular de la desaparecida está siendo utilizado. Timbra y timbra, funciona, pero nadie lo contesta. Y atención, doble homicidio se registró en el corazón del Valle, en Tuluá. Una pareja de novios procedentes de Venezuela fueron violentamente asesinados cuando se movilizaban a bordo de un vehículo tipo moto. Atención, identifican el cuerpo encontrado sin vida en un callejón en la vía que conduce hacia el sector de Almaviva, en la ciudad de Buga. Y horrible caso de abuso sexual contra un menor de 14 años fue descubierto por la Fiscalía en el Cauca, donde un menor de 16 años acepta los cargos. Oído, oído, este caso que es investigado por autoridades del ente acusador da cuenta que la jovencita de 14 años en marzo del año pasado la violaron 3 sinvergüenzas menores y 2 adultos. Y atención, que un hombre de 22 años está en grave estado de salud tras ser chocado por un carro cuando iba en una motocicleta frente a la estación del Mío de Santa Mónica. Atención, los ocupantes del vehículo, que son 5 en total, se perdieron del mapa y dejaron tirado al lesionado, los muy irresponsables. Y alerta, autoridades en Cali buscan como aguja entre un bajar al temido matón a sueldo alias Betty, señalado de asesinar a un hombre esta semana en la ciudad. Según las investigaciones, la vuelta la ordenaron desde una calle del barrio Charco Azul. Oído, oído, es más fácil colocar 10 micos en fila y tomarles una foto que solucionar el problema del Cauca. Ministro de Defensa dice en Consejo de Seguridad en el Cauca, asegura que la violencia al sur del departamento se produce por el control del paso de sustancias de las drogas, cocaína y marihuana. Y paren oreja esta, atención, que fueron definidos horarios
para el vaso cerca a la curva del Cerezo. Y la ultimita y coñapita, las autoridades confirman 5 capturas de colaboradores de la disidencia de la FARC, los cuales estarían involucrados en el ataque con granadas al CAI del barrio Obrero. A las 5 de la mañana, 6 minutos, le damos la bienvenida al informativo Las Noticias de Radio Reloj y de la Primerísima, con la magia sonora de Carlos Enrique Ortiz, Cuchi Cuchi, Robinson, El Gato Montes y la producción audiovisual de David Betancur. El periodista más comprometido con la verdad, entregando siempre la mejor información desde muy temprano, para que Cali se entere qué está pasando a esta hora. Él es Luis Eduardo Reyes, el director de noticias más serio y veraz del suroccidente colombiano. Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a nuestra primera emisión de las noticias de Radio Reloj 1110 AM y la primerísima del FM, la 91.0. Compartiendo con todos ustedes el grupo de periodistas, técnicos y locutores, para que se enteren de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Y nos encomendamos al Creador, nos encomendamos al Todopoderoso, para que las cosas nos salgan bien en el día de hoy, para que nos dé fortaleza, para que nos dé sabiduría, para que podamos solventar cualquier dificultad que se presente en el diario acontecer. Aquí estamos, amigos oyentes, compartiendo con todos ustedes la información. Esta es la hora en el territorio nacional. Tenemos en Colombia las 5:07. Son las 5:07 en el informativo, la noticia de Radio Reloj y de la primerísima. Ya tenemos las 5:07. Este es el noticiero que se lo cuenta todo. Este es el noticiero de los 4 millones de oyentes. Este es el noticiero, el altoparlante de Cali y de todo el suroccidente colombiano. El noticiero que tiene ojos en toda parte. Las noticias de Radio Reloj y la primerísima, la 91.0. Don Darío Agudelo, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Eduardo. Un abrazo especial para usted, para mis compañeras, compañeros y cada uno de nuestros oyentes. Y mi deseo, porque hoy, papito Dios, me los bendiga a todos. También saludamos a esta hora de la madrugada a don Carlos Enrique Aristizábal. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días para usted, señor director, para el grupo de compañeros y, como siempre, para la inmensa y amable audiencia del informativo La Noticia de Radio Reloj y de la Primerísima. Ya tenemos las 5:08. Este es un nuevo día, amigos oyentes, un nuevo amanecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amigos oyentes. Ya tenemos las 5:09. Saludamos a don Mario Lince, Muelas de León. Porque atención, que las autoridades confirman la captura de 5 personas involucradas presuntamente con las disidencias de las FARC en la capital del Valle del Cauca. Mario, muy buenos días. Luis Eduardo, muy buen día para usted y también para toda la audiencia de las noticias de Radio Reloj y la primerísima 91.0. Serían 4 personas adultas y la aprehensión de un menor de edad, los cuales fueron detenidos en un operativo adelantado por la SIJÍN de la policía y que pertenecerían a una red de colaboradores de la disidencia de las FARC, según las investigaciones de las autoridades. En esas indagaciones de la SIJÍN de la policía, también señalan que esas personas tendrían que ver con el acto o el ataque con un artefacto explosivo registrado meses atrás contra el CAI de policía del barrio Obrero en el centro de la ciudad de Cali. Ya tenemos las 5:10. Mario, esos operativos fueron en diferentes barrios de Cali, fueron allanamientos. ¿De qué forma fueron capturados, Mario? Luis Eduardo, lo que se conoce hasta el momento frente a esa situación es que se adelantaron operativos en diferentes puntos de la capital vallecaucana, donde se dio con la captura de estas personas. Ya en unos instantes, en una rueda de prensa, el comandante de la policía dará a conocer más detalles sobre esta situación, sobre este operativo que pues se ha llevado a cabo aquí en la capital vallecaucana con la captura de 5 personas en esta situación, que pues estarían vinculados con
una red de apoyo de la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Ya tenemos las 5 o 10 minutos, y oído con esta, atención, que un hombre de 29 años fue capturado, señalado de abusar sexualmente de una menor, quien era su propia hermana. Increíble, Mario. El hombre de 29 años fue capturado en la Comuna 11 de la ciudad de Cali, y el cual está relacionado con esas agresiones y vejámenes sexuales en contra de su propia hermana, una pequeña de tan solo 12 años, la cual había quedado bajo su cuidado tras pues la ausencia de los padres y también de vivir algunos años con otros familiares en otras zonas del territorio nacional. En esta situación, la denuncia se conoció directamente el pasado 29 de enero y las investigaciones pues dieron con el suficiente material probatorio para lograr comprobar que ese individuo pues abusaba sexualmente de su propia hermana, a la cual pues se supone que había quedado pues bajo su cuidado, según informan las autoridades, frente a este aberrante caso registrado aquí en la ciudad de Cali. Ya tenemos las 5 o 6 minutos, avanza el sistema informativo de las noticias de Radio Reloj y la Primerísima. ¿Qué está pasando con la movilidad en Cali? ¿Qué está pasando con la movilidad? ¿Qué pasa en las vías de Cali? ¿Qué pasa en las vías del Valle, en las vías del departamento del Cauca? A todos nuestros amigos, los conductores de taxis, de carros particulares, de buses, de camiones, de tractomulas, de motos, a todos nos pueden enviar los mensajes de audio a nuestro WhatsApp, el 315-431-3710, 315-431-3710. Ya tenemos las 5:12 minutos, y atención, amigos oyentes, que se presentó un doble homicidio en el centro del Valle del Cauca. Una pareja de novios venezolanos fue violentamente tiroteados, amigos oyentes, cuando se desplazaban en una moto. Jennifer, buenos días. Buenos días, Luis Eduardo, buenos días a los compañeros y a la audiencia del informativo de Radio Reloj y de la Primerísima por los 91.0, y también quienes ya llegan a conectarse con nosotros a través de las diferentes redes sociales donde aparecemos como Radio Reloj Cali. Pues hay que indicar que en las últimas horas se reportó ese atentado sicarial en el municipio de Tuluá. Esta pareja iba transitando muy cerca a lo que es un parque ahí en dicha municipalidad, y en medio de este hecho pues es abordada por sujetos armados que al parecer venían siguiéndolos y quienes le disparan en múltiples oportunidades. La pareja, que se movilizaba a bordo de una motocicleta, pues queda tendida a un lado de la vía, y más adelante tendremos por supuesto la identidad de estas dos personas y los posibles móviles de este hecho que enluta a varias familias que residen en dicha municipalidad, Luis Eduardo. Ya, y atención, amigos oyentes, que cayó un hombre conocido con el alias de Daniel. Iba con unas bolsas, amigos oyentes, y en el interior de estas bolsas llevaba alucinógenos. Esto ocurrió en Palmira, Jennifer. Así es, Luis Eduardo. Mire, sorprendido este joven, según información que entregan las autoridades, el cual se movilizaba a bordo de una bicicleta y llevaba consigo dos bolsas negras. Este hombre quería simular que en estas bolsas había basura, sin embargo, ante el temor que registró tras ver la autoridad policial, pues fue detenido por la misma autoridad, y en medio de estos hechos el hombre soltó una de las bolsas y arrancó a correr con la segunda que llevaba en su mano. Pues en medio de estos hechos las autoridades hacen la persecución, es ahí donde lo detienen, logran confirmar que se trataría de este joven conocido con el alias de Daniel, y que finalmente al interior de las dos bolsas pues transportaba marihuana. Ya les tendremos más detalles de este hecho y cuánto transportaba este hombre en estas dos bolsas. Muchas gracias, Jennifer. 5:14 minutos. Este es el noticiero del pueblo y para el pueblo. Este es el noticiero que le tiende la mano a los caleños y a los vallecaucanos. Estas son las dos emisoras de Papito Dios, Radio Reloj Cali y la Primerísima. Y saludamos a don Carlos Fernando Forero y le preguntamos qué pasa en la Fiscalía y en el Departamento del Cauca. Cafefo, muy buenos días. Hola, buenos días.
sur de la capital del Valle del Cauca, un aguacero ni el tremendo, Luis Eduardo. Hace más o menos unos 25 minutos llueve sin cesar en esta zona de la capital del Valle del Cauca. A las 5 de la mañana, 15 minutos, Luis Eduardo, a toda la audiencia de las noticias de Radio Reloj, Radio Reloj, Radio Reloj, y por supuesto de la primerísima 91.0 del FM, dos emisoras hermanas totalmente independientes que pertenecen al Sistema Radial de Colombia. Les informamos que en las últimas horas se hizo una situación bien complicada en el departamento del Cauca, en hechos que obviamente dieron para que el Ministerio de Defensa tuviera un Consejo de Seguridad. Ha expresado el ministro de Defensa, el doctor Velázquez, que la situación en el sur del departamento del Cauca pues se refiere exactamente al famoso transporte y las peleas por territorialidad que hay en el manejo de hacia dónde debe ir la droga, la cocaína, que se tiene en laboratorio de esa zona, de esa región. Tendremos detalles sobre las declaraciones que ha entregado el ministro de la Defensa en un Consejo de Seguridad que ha sostenido en territorio del sur del departamento del Cauca. Y muchísima atención, que hace dos días entregamos una novedad en las emisiones de las noticias de Radio Reloj. Una mujer milagrosamente se salvó de morir luego de que estuviera esperando un vehículo para ella abordar y un borracho prácticamente en zigzagueo la levantó por los aires. La mujer cae, pero se levanta inmediatamente, no quedó muerta en el lugar y de hecho no murió. El hombre fue capturado, una persona le metió tremenda cachetada, ni la tremenda que le dejó la marca en la cara, y sin embargo ayer un juez de la República determinó que no, que ella estaba viva y que a ella no le ha pasado nada. Entonces dejó libre al borracho, que dio lo máximo que puede dar una persona cuando se somete a la prueba de alcoholemia. Y tendremos detalles también sobre la captura de 5 integrantes de una tenebrosa banda de los Potes. ¿Qué hacían los Potes? ¿Por qué utilizaban armas cortopulsantes, armas largas, armas cortas? Todo esto más adelante en video, aquí en las noticias de Radio Reloj y la primerísima. Gracias, Cafefo. Gracias. 5:17 minutos. Así trabaja el noticiero del pueblo y para el pueblo. Y atención que saludamos a Blanca Liliana Martínez, porque a más tardar en la primera semana de marzo, Corfecali pagará los proveedores de la pasada feria en la capital del Valle del Cauca. Blanquita, buenos días. Hola, director, buenos días. Cordial saludo para usted, para todos los compañeros y los oyentes del informativo Las Noticias de Radio Reloj, la primerísima 91.0, y para todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales como Radio Reloj Cali. Así es, Luis Eduardo, el gerente financiero y administrativo de Corfecali, Carlos Eduardo Cuervo Guerrero, pues señaló ante pues los cuestionamientos que hacen algunos proveedores y artistas por el no pago de su participación en la pasada feria de Santiago de Cali, que se están haciendo todos los estudios, se están entregando todos los balances y adicionalmente se está esperando el pago de algunos patrocinadores de la Feria de Cali para ellos entrar a cancelar lo que corresponde a cada artista y a cada proveedor de la Feria de Santiago de Cali. Ha señalado el directivo que a más tardar en la primera semana de marzo se pondrán a paz y salvo con todos ellos. Ya tenemos las 5:18 minutos, y atención a lo que pasó en el Consejo de Cali, una calorada discusión sostuvieron concejales del Partido Liberal en el marco del estudio del proyecto que busca la viabilidad económica del mío. Amigos oyentes, eso estuvo de padre y señor mío. Blanquita, ¿cuál es la información? Claro que sí, Luis Eduardo, pues tenemos que decir que los protagonistas de este bochornoso hecho fueron los concejales del Partido Liberal, Roberto Ortiz, y también Fabio Alonso Arroyave. Se ha señalado que el concejal Roberto Ortiz le cuestionó el que se estuviera respaldando el proyecto de salvamento del sistema de transporte masivo y señaló que todo pasa porque el presidente de Metro Cali es cuota política del doctor Fabio Arroyave, y allí se comenzó la discusión y se dijeron de todo, desde corrupción hasta delincuentes. De todos esos términos se utilizaron en esa acalorada discusión en el marco del estudio del proyecto 180 que busca la viabilidad financiera del sistema de transporte masivo de la capital vallecaucana. Muchas gracias, Blanquita. Ya tenemos las 5:20 minutos, y atención que militarizan a Jamundí.
cerca de 200 efectivos del ejército llegarán a Jamundí para reforzar los operativos de seguridad, Jennifer. Así es, Luis Eduardo, pues recuerde usted que luego del Consejo de Seguridad adelantado hace alrededor de 2 semanas atrás en dicha municipalidad, por este tema de violencia e inseguridad, pues ya a partir del día anterior comenzaron a reportar lo que sería la llegada de alrededor de 100 primero uniformados o pertenecientes al ejército, y se espera que en el transcurso de lo que va esta semana pues lleguen los demás, esto ubicados en zona rural, zona urbana y en esos puntos donde precisamente hay alerta por temas de inseguridad. Les tendremos los detalles, la reacción que ha entregado, por supuesto, el alcalde de dicha municipalidad, y también cómo se busca adelantar otro tipo de operativos para contrarrestar hechos como el homicidio, como el tema de hurto y, por supuesto, la seguridad en diferentes zonas de dicha municipalidad. Muchas gracias, Jennifer. 5:21 minutos. Aquí están las dos primeras voces de la narración noticiosa en Colombia. Don Darío Agudelo García, la voz de acero, y don Carlos Enrique Aristizábal, el hombre del pistoletazo. Atención, que un hombre de aproximadamente 25 años fue asesinado a puñaladas en el barrio Alfonso Bonilla, Aragón. La víctima, en condición de habitante de calle, fue atacado por 2 jóvenes, los cuales fueron capturados por la policía y quienes los pillaron cuando huían del lugar de los hechos. La víctima fue plenamente identificada como Anthony Rodríguez, el cual murió en el lugar de los hechos tras las puñaladas que le propinaron en el pecho. Los capturados están en proceso de judicialización por el delito de homicidio agravado. Oído, en la madrugada del miércoles se registró un aparatoso accidente en el cruce de semáforos de la estación del Mío de Santa Mónica, donde un carro particular chocó contra una moto, el cual resultó gravemente herido. En el lugar de los hechos se conoció que los 5 ocupantes del vehículo particular salieron huyendo del mismo de los hechos sin auxiliar al motociclista, el cual fue identificado como Jonathan David Hernández. Está en delicado estado de salud en un centro médico. El impacto fue tan fuerte que la moto en la que iba Jonathan David se quemó. Son las 5:22 minutos en el informativo, las noticias de Radio Reloj y de la primerísima. Tenemos ya las 5:22 minutos en Colombia. Ya tenemos las 5:22 minutos, momento de hablar del malayo de la moringa. Atención moringueros, vamos a tomar el malayo para subir las defensas, para subir, amigos oyentes, la energía en nuestro cuerpo, para levantarnos con las ganas de comernos el mundo, con las ganas de hacer las cosas. Hay que tomar el malayo, amigos oyentes, para el cansancio, el agotamiento, para la pereza, para la anemia. Vamos a colocar la coraza en nuestro cuerpo para evitar que con facilidad entre alguna enfermedad, cualquier virus, cualquier pandemia. A tomar malayo, todos en familia, papá, mamá, abuelos, muchachos. El malayo de la moringa, un frasco vale 25,000, los 2 por 35,000. Y hoy le regalamos el tercero, y llegamos a los últimos días para que reclamen el desparasitante, últimos días para que reclamen este desparasitante, amigos oyentes, por la compra del malayo. Hay que sacar esos parásitos que hacen mella nuestro organismo, que causan enfermedades. Por eso el doctor Lel le regala el desparasitante comprando hoy el malayo de la moringa. Pueden pedirlo después de las 6 de la mañana en el 602-524-2020, 602-524-2020. 602-524-8787 y 602-524-8786. Lo consiguen en las clínicas LER, en los centros odontológicos Dental LER y también en los puntos LER. Ya tenemos las 5:24 minutos. ¿Qué está pasando con la movilidad en Cali? Voy a la vía Jamundí, amigos oyentes. ¿Qué sucede a esta hora? ¿Qué dicen nuestros amigos de la Red Amarilla? Buenos días. Luis Eduardo, con los muy buenos días a usted y a toda la mesa de ahí de Radio Reloj. Aquí en Jamundí, pues estuvo lloviendo prácticamente toda la madrugada, pero ya parece que va a parar, ya paró de llover. Todo se encuentra mojado, hay mucho charco, mucho hueco también, que los huecos se tapan con esa agua, y mucho cuidado a la gente ahí porque esos huecos hay en todo Jamundí que han tapado con esta agua y no se ven.
Por favor, mucha precaución. Aquí todo amanece normal, la movilidad está al 100% por todas las vías de Jamundí. Aquí voy saliendo hacia la Morada y vamos a ver cómo se corta todo el tráfico hoy. Vamos ágiles, muchachos, ágiles, 5:25 minutos. ¿Qué dice Caliche? Caliche, ¿dónde se encuentra? Buenos días. Buenos días, buenos días. Radio Reloj y la primerísima. Habla su amigo Caliche, Caliche, Caliche. Luis Eduardo, bendiciones. Puente de los Mil Días hacia el norte. Carrera octava. Hasta 14 Calima está lloviendo fuerte. Semáforos de la séptima M no funcionan. Un solo corredor vial, pero está movible la cola. Suave, pero está movible. Y llueve, Luis Eduardo, llueve. Ya tenemos las 5:26 minutos, 5:26 minutos. Mauricio Orejuela, ¿dónde se encuentra la red amarilla? Buenos días. Buenos días para toda la gente de Radio Reloj y la primerísima. Reportando aquí Mauricio Orejuela desde el sector de La Casona y Cuatro Esquinas, al cero. Cali, por acá, por estos sectores, está cayendo la mamá de los aguaceros. Bueno, les informo a todos ustedes. Muchas gracias. Llueve, llueve, llueve torrencialmente en algunos sectores de Cali. Llueve torrencialmente. Voy con Antonio Leighton, donde se encuentra la red amarilla. Buenos días. Don Luis Eduardo, tenga usted muy buenos días y todos sus compañeros de labor, al igual que la amable audiencia de esta hora de la mañana, para transmitirle cómo están las vías de la ciudad de Cali. A esta hora, entre el oriente de Cali y la carrera 56, está lloviendo, está cayendo buena agua. Entre la 56 hasta aquí a Unicentro, totalmente seco. Para tener en cuenta, en el puente Mil Días, sobre el carril izquierdo, sentido sur a oriente, hay una camioneta varada. Para que tengan en cuenta, porque la han carpado de color negro, la camioneta no se ve, no tiene luces. Entonces, para que tengan precaución en ese lugar. Desde las calles de Cali, Antonio Leighton, para las noticias de Radio Reloj y la primerísima. Buenos días, Dios les bendiga. Gracias, a todos. Gracias, Antonio, gracias. Ya tenemos las 5:28 minutos. Gato de Servicios Especiales. ¿Qué pasa en las calles de Cali? Hola, buenos días. Saludo cordial a Quiero por el Gato de Servicios Especiales, Radio Reloj y la primerísima. Don Leonardo, comentarle por aquí, por todas las 70, llueve. Llueve por la 70, por la ciudad de Cali, llueve. Y aquí de Sameco hacia Yumbo. Está seco. Bendiciones para todos. Gato, muchas gracias. Voy a otro punto rápidamente. Julián, ¿qué pasa en las calles de Cali? Buenos días. Buenos días, Radio Reloj, la primerísima. En Cali llueve por todos lados. Voy por la carrera primera y está. Que llueve. Muchas gracias, Julián. 5:28 minutos. Vamos a otro punto. Radio Reloj y la primerísima tienen ojos en toda parte. Vamos a otro sitio. Buenos días. ¿Cuál es la información? ¿Qué dice la red amarilla? Buenos días, Luis Gerardo Reyes. Llueve duro en Cali. Barrio El Jardín y a los alrededores. Llueve duro en Cali. Llueve duro en la capital del Valle del Cauca, 5:29 minutos. Vamos a otro punto. ¿Qué dice la red amarilla? Buenos días. Buenos días para la mesa de trabajo. Aquí el servicio del NIE. En un momento le informamos de que por toda la ciudad de Cali, todo vivo, que está lloviendo fuerte y de eso mucho hueco para que tengan mucha precaución. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. 5:29 minutos. José Contreras. José, ¿dónde se encuentra? Buenos días. Muy buenos días para Radio Reloj. Habla José Contreras, Servicios Especiales. Desde el Vallado, de norte a sur. De sur a norte. De sur a norte. Hacia Yumbo. Está lloviendo también. Precaución para conducir. Mucha precaución. Excelente el tránsito por acá, suave, pero excelente, está fluido.
5:30 minutos. Se reporta accidente a esta hora de la madrugada. ¿Qué dicen nuestros amigos de la red amarilla? Buenos días. Radio Reloj, la primerísima. Fue este accidente calle 23, sector de la playita, una habitada se dio ahí fuerte, Eduardo, fuerte accidente. Se dio duro el carro ahí. Tengan buen día, Radio Reloj. Bien, muchas gracias. Son nuestros amigos oyentes de Radio Reloj y La Primerísima, nuestros corresponsales volantes, porque Radio Reloj y La Primerísima tiene ojos en toda parte. William, rápidamente, ¿qué pasa con la red amarilla? Buenos días. Muy buenos días, Radio Reloj y La Primerísima. Como siempre, la gloria para Dios. Un nuevo día, un nuevo amanecer. Salgo de aquí de Floralia, mi amarillito, y habla William. Está lloviendo duro aquí en Floralia, pero vengo para acá, para Sameco, y Sameco está sin una gota de agua. Acá está seco en Sameco. Bendiciones para todos, que este día sea productivo y bendecido para todos los que nos escuchan y la mesa de trabajo, Luis Eduardo. Gracias, William, para los 4 millones de oyentes. Recuerden, amigos oyentes, que el próximo 25 de febrero, ya quedan 9 días para que compren las boletas. Es el primer festival caucano que realiza Radio Reloj Cali y La Primerísima, la 91.0. La boletería la pueden conseguir en La Comadre, ahí en la carrera octava con 35. Déjenme escuchar la promoción del Festival Caucano que realiza Radio Reloj y La Primerísima, Robinson. Este 25 de febrero es el Festival Caucano de Radio Reloj y La Primerísima 2023. El más grande de la historia. En tarima, los hermanos Medina. Amor prohibido. Cumbia Calle. Tienes la culpa que sea así. El nuevo cuarteto. Víctor Benachí. Porque se marchó. La nueva sonora. Los ideales de Oriente. Cuando llegará ese día. Lugar Paso Ancho con 66. Central Park, la 66. Compra tus entradas en la taquilla de La Comadre. Info 602-448-0206 o al 315-584-1900. No te lo pierdas. Ya tenemos las 5:32 minutos. Compren las boletas, no se vayan a quedar sin ellas, después pierden la entrada. 5:33 minutos, aquí está don Carlos Enrique Aristizábal con la información. Identifican el cuerpo hallado sin vida en un callejón en la vía que conduce hacia el sector de Alma Viva en la ciudad de Buga. Los hechos fueron reportados en el sector que de la cárcel distrital conduce a Alma Viva, donde encuentran el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Milton César Palomeque Jiménez de la ciudad de Cali. Las autoridades competentes investigan qué causaron el deceso del hombre de 48 años de edad. Son las 5:33 minutos en el informativo, las noticias de Radio Reloj y La Primerísima. 5:33 en el primer informativo de la región. Ya tenemos las 5:33 minutos. Vamos a saludar a la gente que está de cumpleaños en el día de hoy. En este día te felicitamos. Bueno, señores, que nos llamen los que quieran saludar, homenajear a los que están de cumpleaños en el día de hoy. Que marquen ya a través del 602-667-3838. 602-668-1110, 602-667-3070 y al WhatsApp 315-431-3710. Cumpleaños. Muy buenos días, Radio Reloj y La Primerísima, las dos emisoras que comandan la sintonía en Cali, del norte del Cauca. Hoy está cumpliendo años mi hermana Waldina Peña Roballega. En Jamundí, ella es de La Balsa, en el municipio de Buenos Aires, pero está en Jamundí viviendo ahora. Que mi Dios la proteja y muchas bendiciones para ella, por sus hermanos.
Muy buenos días, señores de Radio Reloj, la primerísima. Hágame el favor para felicitar a mi padre, Hernán Camacho, de parte de Liliana Camacho, hoy en su cumpleaños. Desearles que cumpla muchísimos, pero muchísimos años más y que Dios lo colme de muchas bendiciones. Lo quiero mucho, papá, le dice Lilianita. ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Buenos días, señores de Radio Reloj, la primerísima, para felicitar en su cumpleaños al joven Julián Ospina, de parte de Hernán y María en Palmira. ¡Felicidades! En este día te felicitamos. Hoy también está de cumpleaños la hija, Kelly Marcela González Vázquez. Su padrecito, su papito, le dice que Dios la bendiga. Y también de parte de Bertica para Kelly, ¡feliz cumpleaños! En este día. Muy buenos días, señores de Radio Reloj, la primerísima, para felicitar a Ana Sujei Hernández. Que Dios la bendiga. Ya tenemos las 5:36 minutos. Este es el noticiero que sirve. El noticiero que se lo cuenta todo. Francia Rojas dice: muy buenos días, señores de Radio Reloj, la primerísima, para saludar al niño Ángel Pulido Agudelo en sus 2 añitos. Que mi Dios me lo bendiga siempre en Villa Gorgona, la aldea. Y lo quiero mucho. Muy buenos días, señores de Radio Reloj y la primerísima. Por favor, felicíteme a Luz Tatiana Ariza, que está cumpliendo años, que cumpla muchos años más. Que Dios la bendiga. María Victoria Pérez dice: cumpleañero para, feliz cumpleaños para Gerson Esteban López en sus 15 años. Que Dios lo bendiga desde Villa Gorgona, Candelaria. Buenos días, señores de Radio Reloj y la primerísima. Para felicitar a mi tío Herman Elías Chará, en la vereda del descanso de Río Negro de Padilla, Cauca, de parte de su sobrina Luceida, que lo quiere mucho y que le desea un feliz, feliz cumpleaños, que siga cumpliendo muchos años más. Ya no le digo. Gracias. Muy buenos días, señores de Radio Reloj, la primerísima. Está cumpliendo años Liliana Suaza, en el barrio La Estancia, de parte de la familia Paz Suárez. Le deseamos un feliz cumpleaños. Muy Jesse Vázquez días. Motato dice: buenos días, señores de Radio Reloj, la primerísima, para felicitar a mi hija Sara Sofía Castañeda Vázquez en su cumpleaños en Las Vegas. Gracias, lluvia de bendiciones. ¡Para ti! Muy buenos días, señores de Radio Reloj. Para que me hicieran el favor de felicitarme a John Harvey Patiño, que está cumpliendo años hoy en Pradera Valle. Muchas gracias. Muy buenos días, señores de Radio Reloj, la primerísima, para desearle un feliz cumpleaños a mi novio, esposo y compañero Valerio Antonio Londoño Vivas, que se encuentra en Buenaventura, lo ama mucho y lo extraña mucho. Atentamente, Gigia. Buenos días, señores de Radio Reloj, la primerísima, quiero felicitar a mi esposa Ruth Jordán en su cumpleaños, de parte de su esposo e hija Valerie. Buenos días, Radio Reloj, la primerísima, para felicitar a Maylay Rentería, de parte de su mamá Dorfi Rentería, que cumple muchos años más, que el Señor y la Virgen me la cuiden. Sí, la queremos mucho de parte de toda la familia Arroyo, de acá del Paso de la Bolsa. Ya tenemos las 5:38 minutos. Este es el noticiero que le rinde homenaje a los que están de cumpleaños en el día de hoy. Sí, señor, como Ernesto el Mono Mogollón, que está de cumpleaños. Mucha salud, son los deseos de el gremio de los zapateros, que le desean desde el barrio Sucre de Cali un feliz cumpleaños a Ernesto Mogollón. Mucha felicidad. Muy buenos días, señores de Radio Reloj, la primerísima, para felicitar a mi hijo Yesid Alexander Balanta Angulo, de parte de su señora madre y su padrecito, que lo queremos mucho, que cumpla muchos años más, que Dios lo bendiga y que siga para adelante con sus proyectos. Buenos días, señores de Radio Reloj, la primerísima. Edinson Lucumí, estás de cumpleaños hoy. ¡Feliz cumpleaños por allá en Villarrica, de parte de su familia! Marlene Muñoz dice: buenos días, señores, para felicitar a mi hijo Samuel David Cruz en República de Israel. Gladys Flores, su esposo le manda a decir que la ama mucho, y sus hijos también, sus nietos, todos están contentos por su cumpleaños. ¡Y su bonita Cartagena! ¡Ay, oh!
5:40 minutos. Buenos días, señores de Radio Reloj. La primerísima para saludar a mi esposa Ruth Jordán, que se encuentra hoy cumpliendo años de parte de su esposo y de su hija Valerie. Muchas gracias. ¡Felicidades para ti! Señores de Radio Reloj y la primerísima, mi madrecita está de cumpleaños, Sandra Patricia Erazo en Yumbo. La amo. ¡Feliz cumpleaños, madre! Hola, Radio 5:40 Primerísima. Hoy estamos cumpliendo años mi tía Alejandra y yo, Eileen. Que Dios te bendiga y que cumplas. Hola, hola, muy buenos días, Radio Reloj, Radio Reloj, la Primerísima, para desearle un feliz, feliz cumpleaños a mi querida y adorada hija Jessica Ramírez Quintero, de parte de su mamá y de su hermanito Santiago Mateos y la mamá Alexia. Feliz cumpleaños, mi bella, y que sigas así, mi amor. Eres una hija espectacular. Feliz cumpleaños, te amo, hija. Está en sus 15 primaveras, San Martina Popó, en la vereda Domingo Largo. Está cumpliendo sus 15 primaveras. Felicitaciones. 15 primaveras tienes que cumplir. 15 flores nuevas que te harán feliz. Muy buenos días, señor de Robert. Radio Reloj, la primerísima, para felicitar a mi hijo Oscar Arián Machado, que está cumpliendo sus 11 años hoy, para decirle que el Señor lo bendiga y que siga así como va, juicioso, de parte del papá André Machado. Buenos días, señores de Radio Reloj, la primerísima, para felicitar a Yoli Xiomara Ospina, que está cumpliendo años en el barrio Cañaveralejo, de parte de su papá. También está de cumpleaños el señor Tulio César Ortiz en Chocosito, de parte de Norma Bonilla. Gracias, feliz cumpleaños. Ya tenemos los 5:42 minutos, los dos últimos, Robinson. Alvarito está de cumpleaños, que lo esperan en la casa hoy. Le dicen, mi vida, lo espero en la casa hoy, feliz cumpleaños, te amo. Luciana y Valentina Castillo, mis angelitos. Un feliz cumpleaños para Andri Caicedo Larraondo, de parte de su calvito Rengifo, que llegó de Chile. Dale la bienvenida y feliz cumpleaños. Muchos años. Bueno, señores, el saludo para toda la gente que está de cumpleaños en el día de hoy. Abran la puerta porque aquí les enviamos a los mariachi. 5:43 minutos. ¿Qué dice el salmo para el día de hoy, señor Agudelo? Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. ¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Salmo número 100. Bueno, pues amigos oyentes, en esta mañana le damos gracias a Papito Dios por la vida que nos da, por todo lo que nos regala. Dios es fiel. Ojalá todos fuéramos fieles. Pero qué difícil, amigos oyentes. Hay gente que es ventajosa, hay gente que habla del otro, hay gente que le gusta el chisme, que se inventa mentira, que quiere sacar provecho de lo que hacen otros. Gente mediocre. Amigos oyentes, fíjense que Dios es un hombre leal, es un Dios leal. Es un Dios leal y Él quiere que nosotros seamos iguales a Él. Él nos creó a su imagen, a su semejanza, y resulta que nosotros somos los que nos desviamos de camino. Pero Él quiere que usted obre bien, obre bien.
Hay que recibir a Dios en nuestro corazón. Cuando uno lo tiene a Dios en nuestro corazón, uno se llena de amor. Uno se llena de amor. Porque Dios, Dios es amor. Dios es amor. Si usted tiene a Dios en su vida, usted está llena de amor. Y usted todo lo hace con amor. Usted todo lo hace con voluntad. Usted lo hace queriendo hacer las cosas bien, sin renegar, sin dejar las cosas a medias. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La pregunta que usted se puede hacer hoy es, ¿yo tengo a Dios en mi corazón? Y si su respuesta es no, me falta, entonces, amigos oyentes, es momento de abrir la puerta de nuestro corazón para que Él habite en nosotros. Cuando nosotros le permitimos a Dios que habite en nosotros, la vida es totalmente diferente. Usted mismo va a quedar sorprendido. Quizá hoy lo confunden las cosas del mundo, pero cuando usted conozca a Dios, usted sabe que la verdadera felicidad es Dios. Su vida es tranquila. Usted no se mete en problemas para nada. ¿Quiénes se meten en problemas? Los que llevan una vida de mundo, ¿sí? Se emborrachan, maltratan, le pegan a la mujer, le pegan a los hijos, hay problemas en el trabajo, en fin, falta Dios en el corazón para que haya amor, para que haya amor, amigos oyentes. Vamos a decir todos amén, amén y amén. Ya tenemos las 5:47 minutos. Este es el noticiero que sirve, el noticiero que se lo cuenta todo. Aquí está don Darío Agudelo García con la información. Carlos. Oído, oído, a las afueras de un local comercial fue aprehendido un menor de edad en el municipio de Tuluá, quien fue sorprendido portando 4 celulares reportados como robados y alucinógenos. A la altura de la carrera segunda, barrio Farfán, fue aprehendido este muchachón de 14 años, a quien se le incautó 145 gramos de cocaína, 119 de bazuco, 3 celulares marca Samsung, 1 celular marca Hawái, el cual fue dejado a disposición de la Fiscalía Urbana de Tuluá. Son las 5:47 minutos en el informativo Las Noticias de Radio Reloj y de La Primerísima. Ya tenemos las 5:47 minutos. Este es el noticiero que se lo cuenta todo. Este es el noticiero que sirve. Las noticias de Radio Reloj y La Primerísima. El noticiero que tiene ojos en toda parte. Y recuerden, amigos oyentes, que a las 7 de la mañana se abren las puertas de las clínicas LER para que vayan todos, vayan, vayan, que allá van a suceder cosas maravillosas. Allá está la respuesta a ese problema de salud que usted tiene. Lléveme al papá, lléveme al abuelo, lléveme a los hijos, lléveme a la esposa, a su esposo, vayan. Se van a dar cuenta, se van a dar cuenta que eso allá es maravilloso, porque es una empresa de Papito Dios, es la clínica Celer. Y también, amigos oyentes, recuerden que hoy, llegamos a los últimos días de la entrega del desparasitante para sacar esos parásitos, amigos oyentes, que hacen mella nuestro cuerpo. Hoy les regalamos el desparasitante por la compra de la zarza parrilla de la marca Lela, clorofila, la pulmonaria, el aceite revitalizante Ler. Señor Manolo, buenos días. Don Luis Eduardo, excelente mañana en esta mañana fría, lluviosa. Gracias a Dios por la lluvia, gracias a Dios por el sol. Hay que darle gracias a Dios por todo. Y aquí estamos para hablarles de la salud. Sí, señor. Últimos días del desparasitante. Atención, últimos días del desparasitante por la compra de la zarzaparrilla Ler. Usted compra la zarzaparrilla Ler y va a empezar a tener mucha salud, mucha salud. Han sido muchas las personas que se han recuperado, bendito Dios, a punta de zarzaparrilla, punta de zarzaparrilla, personas que estaban muy enfermas. Gracias a Dios, la vida les cambió, les dio un giro impresionante de pasar a estar enfermos a pasar a estar sanos, y eso nos confirman en los testimonios. Quiero dar un testimonio. Yo tuve problemas de prediabetes, los exámenes me salían con prediabetes, empecé a tomar la zarzaparrilla. Por 3 meses
me volvieron a repetir el examen y ya me salió el azúcar, ya no me salió el prediabetes, me salió el examen bueno. Entonces quiero dar ese testimonio de la salsa parrilla. Amén. Gracias a Dios. Mire, ¿cuántos de los que nos escuchan a esta hora tal vez están con esa prediabetes, a un pasito de ser diabéticos? Pero esta señora, gracias a Dios, tomando la zarza parrilla, leer, pudo controlar ese tema y ya no es ni prediabética ni va a ser diabética, sino que va a ser una persona sana, aliviada, es una persona sana. Lo mismo va a pasar en usted, lo mismo va a pasar en su cuerpo, lo mismo va a pasar en su familiar. Si usted le da la zarza parrilla, leer, empiece con un frasco si quiere o compre el paquete de los 4 frascos, pero hágalo, haga algo hoy por su salud, no deje pasar otro día y otro día más enfermos, otro día más quejándose, otro día más sintiendo ese malestar en su cuerpo. Usted no merece, no merece, no se acostumbre a vivir así, no que me voy a acostumbrar con este malestar, pero ¿por qué? Usted merece ser, es una persona sana, cómprela el día de hoy, le vale 17 mil pesitos un frasco, los 2 por 27 mil, los 3 por 37 mil, aumenta 7 mil pesitos, se lleva el 4º frasco por solo 7 mil pesitos y le entregamos el desparasitante hoy, gratis el desparasitante. Ojo que ya nos quedan los últimos días, ya ahora sí se está terminando esta promoción, luego va a querer el desparasitante, pero le toca que comprarlo. Hoy se lo regalamos, así que aproveche para que limpie esos parásitos que lo mantienen enfermo. Pida esta promoción al 602, ahora después de las 6 de la mañana, 602-524-2020, 602-524-8787, 602-524-8786 y al WhatsApp 318-434-2020. Hoy estaremos en La Buitrera, en La Vorágine y en Pico de Águila. Estaremos hoy en El Placer, vamos para El Placer. Estén atentos a estos sitios donde le vamos a llevar los productos, leer los mejores, también la clorofila. La clorofila ayuda a limpiar el colon. La clorofila ayuda a que la gastritis se alivie, que esa gastritis no lo afecte más. La clorofila hace un efecto increíble en su organismo. Esto nos dicen los testimonios. Oído, atención, ¿qué dice la gente? Manolo, yo soy testigo de la clorofila LER. Mi esposa estaba bastante mal, bastante enfermita del colon, y compramos esa bendición, porque es una bendición, y mi esposa se siente mucho mejor. Mucho mejor a punta de clorofila, leer. Si el señor dice que estaba bastante enfermita del colon, es porque de verdad tal vez comía algo y de inmediato la mandaba al baño, le esponjaba el estómago, o mantenía con cólicos, o mantenía con estreñimiento y sufría bastante. ¡Tome la clorofila! La clorofila hace un efecto increíble en su cuerpo. ¿Sabe cuál? ¿Sabe cuál? Sanarle el colon, limpiarle el colon, desintoxicarle el colon, eliminar toda esa materia fecal que se va acumulando y eso se va fermentando, esa materia fecal, esas toxinas. Por eso a la gente le aparecen manchas, por eso a la gente le aparecen granos, brotes, acné, todo eso se debe. Es que mire, la mayoría de enfermedades nacen por tener un colon sucio. Limpia el intestino y tendrá salud. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a limpiar? Tomando la clorofila, 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 leer. Un tratamiento le vale 25 mil, los 2 por 35 mil, los 3 por 45 mil. Y el 4º frasco le quedan 6 mil pesitos. Y le regalamos el desparasitante. Últimos días, limpie esos parásitos que lo tienen enfermo, decaído. Los muchachos después de los 12 años van a tomar este desparasitante y va a ver que les cambia la salud. Ya van a tener una salud mejor, un cuerpo mejor, un semblante más rozagante, ya no van a estar tan pálidos, tan decaídos. El desparasitante logra todo esto porque acaba, elimina todos los parásitos. Pida esta promoción marcando el 602-524-2020, 602-524-8787, 602-524-8786 y al WhatsApp 318-434-2020. Amaneció lloviendo y esa mezcla entre la lluvia y el calor que hace en el día hace que se levante mucha virosis, mucho problema, y eso se combina con problemas respiratorios, asma, asfixia, tos, bronquitis, neumonía, esa tos seca, esa tos con flemas, esa tos que no lo deja dormir. Tome la pulmonaria, la pulmonaria, la pulmonaria, bendita pulmonaria. Yo me sentía como ahogada y me he tomado 2 frascos de pulmonaria
y cuando habla el señor Luis Eduardo Reyes, que tomárselo con agüita tibia. Entonces yo me tomaba 3 tapitas con agua tibia y al segundo día ya me sentía respirando mejor, limpia mi garganta y podía dormir tranquila. Gracias a Dios, usted toma la pulmonaria y empieza a sentir que se alivia, empieza a sentir que no se ahoga más, empieza usted a sentir que todas las cosas empiezan a mejorar gracias a la pulmonaria. Un frasco de la pulmonaria le vale tan solo 25,000, los dos costarían 50, hoy los dos por 39,000, 11,000 de descuento, y por ahí derecho le regalamos el desparasitante para que limpie esos parásitos y esté sanito. Pida esta promoción después de las 6 de la mañana al 602-524-2020, 602-524-8787, 602-524-8786 y el WhatsApp 318-434-2020. Y recuerde ir a las clínicas LER después de las 6 de la mañana. Después de las 7 de la mañana abrimos las puertas, los médicos, los especialistas, todos empiezan a alistarse. Hoy va a ser un día hermoso, hoy va a ser un día muy, pero muy especial, porque hoy mucha gente va a empezar tratamientos que los van a aliviar y otras personas van a terminar su tratamiento y van a estar más sanos todavía. Vaya a las clínicas LER, aplíquese los sueros, las terapias, hágase los exámenes, hágase todo lo que tenemos en LER, y también en odontología aproveche la promoción 2x1 en prótesis dental en las cajas de dientes para que usted le regale a su papá, a su mamá, este gran detalle como lo es cambiarse la caja de dientes, la prótesis dental, tenga unos dientes bonitos. Aproveche hoy 2x1 en cajas de dientes, en prótesis dentales, y también promoción en ortodoncia, en blanqueamiento, en diseño de sonrisa, y todo lo de odontología tiene descuento. Vaya a LER, vaya a LER, vaya a LER. Barrio El Trébol, carrera 23, número 5823, a la vueltica de la estación del mío, del barrio El Trébol. Barrio Alameda, calle Octava A 2036 y calle Octava A 23 a 59. Barrio Poblado 1, frente al Hospital Carlos Olmes Trujillo, diagonal a consulta externa, enseguida de Emsanar. Barrio Bretaña, calle 10, 23 a 12, bajo de Radio Reloj, la primerísima. Jumbo, carrera cuarta 846, barrio del Alcázar, Palmira, carrera 26, 32 a 132, barrio Obrero y Jamundí, carrera 11, número 8, 18, a cuadra y medio del parque principal. Teléfono de LER 602-524-8786, 602-556-9759, don Luis Eduardo. Muchas gracias, Manolo. Ya tenemos las 5:57 minutos. Conozcamos el pico y placa para el día de hoy. Carlito Robinson, buenos días. Buenos días, Luis Eduardo. Saludo a los compañeros y a la audiencia. Hoy, el pico y placa en la capital del Valle del Cauca es para los vehículos particulares cuya placa finaliza en 9 y 0. 9 y 0 para hoy jueves 16 de febrero, el pico y placa desde las 6 de la mañana. Llueve intensamente en Cali y el pico y placa arranca en 2 minutos. 9 y 0 el pico y placa para particulares hoy. Ya tenemos las 5:58 minutos. Conozcamos de inmediato resultados de las loterías. Con Radio Reloj, usted gana. Estos son los resultados de las loterías. Neta, 36-64. Lotería de Manizales, 62-14. La de aquí, la del Valle, 69-68. Cafeterito Día, 99-52. Cafeterito Noche, 34-10. Chontico Millonario, 31-14. Chontico Noche, 45-10. Dorado Mañana, 84-51. Dorado Tarde, 91-70. Paisita Día, 20-83. Paisita Noche, 82-88. El Pijao de Oro, 62-27. El Samán, 53-37. Astrosol, 57-61, signo Acuario. Astroluna, 90-85, del signo Escorpión. Resultado de las loterías en Colombia a las 5:59. Estamos en Colombia a las 5:59, momento de hablar del colágeno, amigos oyentes, colágeno del Dr. LER bovino y marino. Hay que tomar este colágeno porque esto es novedoso, esto es una fórmula exclusiva del Dr. LER, amigos oyentes. Es antienvejecimiento para evitar que nos salgan tantas arrugas, para evitar las paticas de gallina, la línea de expresión, evitemos
que la piel, amigos oyentes, se deteriore. Vamos a tomar este colágeno también para las mujeres, para evitar la caída del cabello, mujeres que sufren porque les queda ese moño de pelo en el baño. Hay que tomar el colágeno, colágeno bovino y marino con biotina del doctor Ler. Recuerden también para la salud de todos, de los muchachos, de la gente que va al gimnasio, de los que hacen deporte, del papá, la mamá, del abuelito, del bisabuelo, todos. Hay que tomar este colágeno porque aumenta músculo, aumenta masa muscular, que eso es importante, amigos oyentes. El abuelito que va perdiendo esa masa muscular, hay que recuperarla, hay que tomar colágeno del doctor Ler para fortalecer los huesos, para fortalecer las articulaciones. Todo eso lo hace este colágeno del doctor Ler que está de promoción. Un frasco vale 18 mil y 2x36, 1x18, 2x36. Y hoy le regalan dos más. Hoy le regalan dos frascos más y le van a regalar también el desparasitante. Hoy le regalan el desparasitante. Es importantísimo desparasitarse, amigos oyentes. Este desparasitante para la familia, para la familia. Aprovechen que llegan los últimos días esta promoción del desparasitante. Se lo regalan hoy por la compra del colágeno. Marquen ya 602-524-2020, 602-524-2020, 602-524-8787 y 602-524-8786. Lo consiguen las clínicas LER y también en los puntos LER. Ya tenemos las 6:00 a.m, las 6:00 p.m. Momento de escuchar el himno de la República de Colombia. Las noticias de Radio Reloj y la primerísima, la primera en información. Con los muy buenos días para todas y todos, estos son los titulares para hoy jueves 16 de febrero. Atención, que en las últimas horas en la ciudad se registró un caso de homicidio. Oído derecho se registró en el barrio Prado del Sur, donde un hombre de 25 años fue asesinado a pistoletazos. Y oigan, en el barrio Alto Jordán de Jamundí se registró una balacera que cobró la vida de un hombre de 30 años. Alerta, Santiago de Cali capturado en las últimas horas en la ciudad persona señalada de asesinar a menor de edad en inmediaciones de un colegio. El hombre de 19 años fue enviado a la Guandoca. Y le echaron mano a un pervertido sexual. Un hombre de 29 años fue capturado en las últimas horas, señalado de abusar sexualmente de su propia hermana, una menor de 12, que tenía bajo su cuidado. Atención, el que paga lo que debe sabe lo que tiene. A más tardar en la primera semana de marzo, Corfe Cali pagará a los proveedores de la pasada feria en la capital del Valle. Y el próximo domingo 19 regresa la ciclovida a Cali, ciudad deportiva. Este programa llega a sus 40 años de creación. Oído, acalorada discusión sostuvieron concejales del Partido Liberal en el marco del estudio del proyecto que busca la viabilidad económica del sistema de transporte masivo mío de Cali. Los protagonistas del momento bochornoso fueron Roberto Ortiz y Fabio Arroyave. Se recordaron la familia hasta la cuarta generación. Y oigan, una mujer en Santiago de Cali está sumida en la zozobra por el paradero de su madre en el departamento del Butumayo. Fue a una oferta laboral y desde hace una semana no aparece por ningún lado.
Atención, la extraña desaparición de la dama ya está en poder de las autoridades. Más misterioso todavía es que el celular de la desaparecida está siendo utilizado. Timbra y timbra, funciona, pero nadie contesta. Y atención, doble homicidio en Tuluá. Una pareja de novios procedentes de Venezuela fueron violentamente asesinados cuando se movilizaban a bordo de una motocicleta. Identifican el cuerpo encontrado sin vida en un callejón en la vía que conduce hacia el sector de Alma Viva, en la ciudad de Buga. Y horrible caso de abuso sexual contra un menor de 14 años fue descubierto por la Fiscalía en el Cauca, donde un menor de 16 años aceptó los cargos. El caso, que era investigado por autoridades del ente acusador, da cuenta que la niña de 14 años en marzo del año anterior la violaron tres sinvergüenzas, tres menores y también dos adultos peor que ellos. Y atención, un hombre de 22 años está en grave estado de salud tras ser chocado por un carro cuando iba en una motocicleta frente a la estación del Mío de Santa Mónica. Atención, los ocupantes del carro, que son 5 en total, se perdieron del mapa, volaron como bruja en escoba y dejaron tirado al lesionado los muy irresponsables. Y alerta, autoridades en Cali buscan como aguja entre un bajar al temido matón a sueldo alias Vidi, señalado de asesinar a un hombre esta semana en la ciudad. Según las averiguaciones, la vuelta la ordenaron desde una calle del barrio Charco Azul. Oído, oído, ministro de Defensa, dice en Consejo de Seguridad en el departamento del Cauca. Asegura que la violencia al sur de este departamento se produce por el comercio y en el paso de sustancias de las drogas, entre ellas cocaína y marihuana a la lata. Y oído, no paren una sola oreja, paren las dos. Oído, definidos horarios para el vaso cerca a la curva del Cerezo. Y la ultimita y coñapita, las autoridades confirman 5 capturas de colaboradores de las disidencias de la FARC, los cuales estarían involucrados en el ataque con granada al CAI del barrio Obrero. A las 6:07 minutos le damos la bienvenida al informativo Las Noticias de Radio Reloj y de la Primerísima, el noticiero del pueblo y para el pueblo, con la magia sonora de Carlos Enrique Ortiz Cuchi Cuchi. Día tras día un periodista madruga a contarle la verdad al pueblo caleño y vallecaucano. En las buenas, en las malas, en cualquier situación y momento. Siempre pensando en el pueblo, es Luis Eduardo Reyes. Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a nuestra primera emisión de las noticias de Radio Reloj 1110 AM. Y la primerísima del FM, la 91.0, compartiendo con todos ustedes, el grupo de periodistas, técnicos y locutores, para que se enteren de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Y nos encomendamos al Creador, nos encomendamos al Todopoderoso, para que las cosas nos salgan bien en el día de hoy, para que nos dé fortaleza, para que nos dé sabiduría, para que podamos solventar cualquier dificultad que se presente en el diario acontecer. Aquí estamos, amigos oyentes, compartiendo con todos ustedes la información. Esta es la hora en el territorio nacional. 6:08 minutos en Colombia. Son las 6:08 minutos en el informativo, las noticias de Radio Reloj y de la Primerísima. Ya tenemos las 6:08 minutos, cambia el reloj, 6:09 minutos. Este es el noticiero que tiene ojos en toda parte. Voy a las calles de Cali de inmediato, en esta mañana lluviosa la que tenemos en Santiago de Cali, porque una camioneta arremetió contra una bodega, la pared de una bodega de una empresa, amigos oyentes, aquí en la capital del Valle del Cauca. Ahí está don Mario Lince, Muelas de León, con la información. Mario. Gracias, Luis Eduardo. Sí, señor, nos encontramos en estos momentos en la calle 23 con carrera 16, en el barrio Belalcázar, en esta zona céntrica de la ciudad de Cali, donde en la madrugada de hoy se ha registrado un aparatoso accidente. Una camioneta, Luis Eduardo, venía por esta vía exactamente a gran velocidad
y pues en situaciones que son materia de investigación, pues además de llevarse uno de los de las señalizaciones que pues ustedes pueden observar a través de nuestra transmisión de Facebook Live, termina estrellándose contra el muro de esta empresa. De esa empresa que pues está aquí ubicada en esa zona de la capital vallecaucana, y luego la camioneta, por la velocidad y la fuerza del choque, Luis Eduardo, que queda completamente destrozada aquí en este punto cercano pues a donde derribó el muro, sobre la calle 23 con carrera 16 en esta zona de la capital vallecaucana. El vehículo, Luis Eduardo, queda completamente destrozado. Se trata de una camioneta de color gris, la cual, Luis Eduardo, tiene es de placas, exactamente, de placas HXY502 de la ciudad de Medellín. En esta situación, donde indican desde el lugar de los hechos que el conductor, Luis Eduardo, salió huyendo del lugar. Agarró un taxi, Luis Eduardo, y se fue tras el tremendo estrellón. Como ustedes pueden observar, a través de nuestra transmisión de Facebook Live, Luis Eduardo, a esta hora, dentro del vehículo hay botellas de licor, según lo que se observa en esos momentos, a esta hora de la mañana. Hay botellas de licor, lo cual se presume, Luis Eduardo, que el conductor pues iba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, y tras semejante estrellón, que no le pasó absolutamente nada a esta persona, pues se bajó y agarró un taxi y se voló del lugar de los hechos, Luis Eduardo. Ya tenemos las 6:11 minutos, 6:11 minutos. Conéctense en este momento a nuestra transmisión del Facebook Live de Radio Reloj Cali y La Primerísima, para que se den cuenta lo que pasó en el barrio Belalcázar. Amigos oyentes, un hombre que al parecer iba bajo los efectos del licor, porque se encontraron botellas de licor ahí dentro del carro. Oiga, esta camioneta remetió contra una bodega, Mario. Sí, señor. En el lugar de los hechos, Luis Eduardo, señalan las autoridades que el conductor de este vehículo se habría volado del lugar, se habría escapado tras semejante estrellón registrado aquí en esta zona de la ciudad. Me encuentro con el señor Juan, quien es el propietario, Luis Eduardo, de esta empresa, pues aquí ubicada en esta zona de la capital vallecaucana, y que pues obviamente llegó pues a evaluar los daños que le han ocasionado en su establecimiento pues este aparatoso accidente de tránsito. Señor Juan, bienvenido a las noticias de Radio Reloj y La Primerísima 91.0. ¿Y qué le dicen las autoridades sobre la situación que ocurrió aquí en este punto y que obviamente afecta a su fábrica? Bueno, al parecer es una persona en estado de embriaguez que choca contra mi predio. La verdad es que esto es recurrente, ya esta es como la cuarta vez que sucede, y pues las autoridades de tránsito no hacen nada al respecto. Yo he pedido varias veces unos reductores de velocidad en la zona, porque no es solamente mi predio el que se ha visto afectado, sino que han sido varios predios en el sector. Llueve a esa hora de la mañana, Luis Eduardo, de oyentes, sale como ustedes lo pueden observar a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Se presume entonces que el conductor de la camioneta venía a gran velocidad sobre esta calle, y cuando cogió la curva fue donde habría perdido el control del vehículo. Siempre vienen a alta velocidad y en estado de embriaguez, y eso es lo que sucede, pierden el control en la curva, porque la calle 25 pues es recta, pero después del puente hay una curva que siempre los conductores se la comen cuando vienen a alta velocidad. Claro. Ya usted ha empezado a evaluar los daños que ha sufrido en su establecimiento, aparte pues obviamente que el muro quedó completamente destruido aquí en su fábrica. Sí, claro, ya hay que empezar a analizar eso y cuadrar con la persona, con el dueño del vehículo, a ver cómo vamos a llegar a algún acuerdo. ¿Busca usted ubicar al conductor del vehículo? ¿Ha logrado usted tener contacto con él o espera tener contacto con él para que responda por los daños? Ojalá, ese es pues lo que uno espera siempre. ¿Cuánto puede costar, señor Juan, reparar en estos momentos el muro de su fábrica, y de paso también pues hay daños de máquinas o algo parecido? Pues afortunadamente no hay daños de máquinas, pero pienso yo que la reparación, la reconstrucción pues de las afectaciones puede llegar a una suma de unos 6, 8 millones de pesos. Señor Juan, en estos momentos cuéntenos, ¿qué realiza usted en su fábrica? ¿Cuál es la actividad de la que pues realiza su establecimiento aquí en este punto de la ciudad? Nosotros somos importadores de herramientas y fabricantes de tanques metálicos. ¿Nos reitera su nombre completo, por favor? Juan Abril.
Muchísimas gracias, Luis Eduardo. El señor Juan Abril, el propietario de esta fábrica, y que señala que pues los daños podrían estar avalados en los alrededores de los 6 millones de pesos, hablando de su empresa, obviamente, ¿no? Los bomberos de Cali, Luis Eduardo, habían dado un reporte donde señalaban que habían atendido a una persona y que había resultado lesionada, en este caso registrado aquí en este punto de la ciudad. Pero desde el lugar de los hechos, las autoridades nos indican que el conductor de esta camioneta, que quedó completamente destruida y que iba en aparente estado de embriaguez, pues habría salido huyendo del lugar de los hechos, que se bajó del vehículo completamente destruido, agarró un taxi unos metros más adelante y de ahí pues se perdió del mapa, Luis Eduardo, según lo que pues se conoce desde el lugar de los hechos a esta hora de la mañana. Mario, ¿qué camioneta es? ¿Es una Mitsubishi, una Ford? ¿Qué camioneta es? Luis Eduardo, es una camioneta de color gris plata, de placas HXY502, es una Suzuki 2WD, pues en lo que pues en este momento es una Gran Vitara, es una camioneta Gran Vitara de placas de la ciudad de Medellín, según lo que pues se observa aquí desde el lugar de los hechos en esta pues situación reportada en la madrugada de hoy. Como ustedes observaron a través de nuestra transmisión de Facebook Live, hay una botella de ron, Luis Eduardo, una botella de agua gasificada, y por eso se presume que esta persona iba pues bajo los efectos del alcohol y por esa razón pudo haber perdido el control del vehículo y pues causado semejantes daños a esta pues en esta zona de la ciudad de Cali, Luis Eduardo. ¿Se piensa que la persona iba sola, Mario, o hay señales de llevar pasajero? Luis Eduardo, en lo que hemos consultado con las autoridades aquí en el lugar de los hechos, indican que esta persona iba sola en el vehículo, iba sola en la camioneta, según pues lo que hemos conocido aquí en este punto donde se ha registrado este aparatoso accidente. Recordamos que nos encontramos en la 16 con 23, en el barrio Belalcázar, donde se ha registrado pues este aparatoso accidente de tránsito a esta hora de la mañana, Luis Eduardo. Bueno, es lo que sucede en el barrio Belalcázar, amigos oyentes, lo que decía el señor Abril, la curva que hay ahí en la 25, pero además la calle lisa que se convierte en jabón, y si va rápido, pues el carro, amigos oyentes, pierde el control, ahí es donde fácilmente pudo haber estrellado contra este muro. Pero bueno, son los expertos, las autoridades viales, las autoridades las que se encargan de poder analizar esto, y las autoridades por el licor que llevaba ahí al interior de este vehículo. Ya tenemos las 6:17 minutos. Mario, ¿cuántos casos de homicidio en la capital del Valle del Cauca en las últimas horas? Luis Eduardo, lo que indican las autoridades a esta hora de la mañana es que en la ciudad de Cali se registró un solo homicidio, según los reportes de la policía. Tiene que ver con una persona en condición de habitante de calle que fue asesinado en el barrio Alto Jordán, en la comuna 18 de la ciudad. También, por otro lado, en el municipio de Jamundí, en el barrio Portal del Jordán, ahí se registró el homicidio de un hombre de 30 años. Mientras que aquí en la ciudad de Cali, en el barrio Prados del Sur, se registró el homicidio de un hombre en condición de habitante de calle de aproximadamente 28 años. Una muerte violenta en la ciudad de Cali y otro homicidio en el municipio de Jamundí. Ya tenemos las 6:18 minutos. Saludo al cabo Marco Gómez del Cuerpo de Bomberos de la capital del Valle del Cauca. Cabo, buenos días. Contra un poste. Cabo, buenos días. Ah, muy buenos días. Saludo cordial. Luis Eduardo, sí que estamos aquí la parte del accidente, la primera concierta. ¿Cómo amaneció usted, Luis Eduardo? Bien, Cabo, háblenos de ese accidente. ¿Qué le puede contar a los 4 millones de oyentes? Bueno, sí, señor, se han presentado dos accidentes, como lo está informando Mario, en esta madrugada. Estamos trabajando allí donde se encuentra este vehículo Suzuki, colisiona contra un objeto fijo. Allí hay una persona lesionada, trasladada por ambulancias particulares. Se hizo, como lo estamos viendo en el Facebook Live, lo vimos allí. Estamos viendo el carro queda pues destrozado totalmente su parte delantera. Hay una persona, como le informo, lesionada, trasladada por ambulancia particular, y nosotros hacemos la parte de previsión y prevención frente a este lugar. El segundo accidente es la colisión de dos motocicletas, ahí en la
carrera primera con 70, ahí en ese lugar, en el norte de Santiago de Cali. También se trabaja, llegamos al lugar y ya las ambulancias particulares habían trasladado a dos personas lesionadas hasta centros asistenciales del norte, Luis Eduardo. Bien, ¿es lo más grave que ha pasado, Cabo? Bueno, sí, señor, tuvimos un incendio estructural, un incendio en la calle 56 con carrera 39 Charlie, en una terraza, Luis Eduardo, estaban quemando basura y madera. Entonces fueron una gran fogata, una gran columna de humo y fuego. Los vecinos hacen el llamado como incendio estructural, despachamos todo el equipo, dos máquinas extintoras, una escalera, un carro tanque y una ambulancia, porque nos hablaban de una estructura de tres pisos. Al llegar al sitio encontramos de que era quema de basuras, lo tomamos como una llamada de buena intención de la comunidad en ese proceso. Y pues dentro del proceso que ayer estábamos dando también esa primicia con ustedes en la Radio Reloj, la primerísima, el vehículo de transporte del mío, ahí en la calle Quinta con carrera 64, sin personas lesionadas, pero sin embargo también atendimos la emergencia con un carro tanque, una máquina extintora y una ambulancia sin personas lesionadas en esto. Le hacemos muchas recomendaciones, está el piso húmedo, Luis Eduardo, está lloviendo, en muchas partes de Cali manejemos a la defensiva, encendamos la luz y recuerde que en la vía están los motociclistas, están los ciclistas, están los peatones frente a cualquier eventualidad, Luis Eduardo. Bien, Cabo, muchas gracias. Usted muy amable, estamos para servirle, Luis Eduardo, y gracias por esa audición de esos 4 millones de oyentes. Saludo cordial. Muchas gracias, Cabo Marco Gómez, del Cuerpo de Bomberos de la capital del Valle del Cauca. Ya les voy a hablar sobre la captura de 5 presuntos terroristas. Ya les voy a hablar de la captura de 5 presuntos terroristas, amigos oyentes. Eso se lo voy a contar en algunos minuticos a través del informativo Las Noticias de Radio Reloj y La Primerísima. Antes quiero invitarlos para que la gente que sufre estreñimiento, que es mucha, la que tiene que hacer fuerza para dar del cuerpo, amigos oyentes, la gente que sufre de gases, de inflamación abdominal, de diarrea, de cólicos, vamos a evitar un cáncer de colon, vamos a hacernos la colonterapia. La colonterapia, un lavado del colon, un lavado del intestino, eso se hace en los centros de colonterapia de las clínicas LER. Es importantísimo que nosotros hagamos este lavado, amigos oyentes, esta terapia, porque vamos a evitar un cáncer y vamos a evitar muchas enfermedades. Pues recuerden que ustedes pueden pedir su cita, separen su cita, diga yo quiero la colonterapia de LER, es la mejor, la colonterapia de LER. En estos WhatsApp 317-836-8320, 317-836-8320 y 318-434-2020, 318-434-2020. Después de las 7 de la mañana se pueden comunicar al conmutador al 602-524-8786. Es el conmutador de las clínicas LER para que ustedes separen su cita con el médico, para que ustedes separen la cita para la ecografía, la mamografía, el rayos X, la consulta con el especialista, también para los exámenes de laboratorio. Mejor dicho, en LER hay de todo. Vayan, que están los tratamientos para todas las enfermedades en las clínicas LER del barrio El Trébol, clínica LER del barrio Alameda, clínica LER de Yumbo y la clínica LER del municipio de Palmira. Ya tenemos las 6:23 minutos. Mario, hablemos de la captura de los 5 presuntos terroristas en la capital del Valle del Cauca. Luis Eduardo, en unos instantes en la Policía Metropolitana de Cali, el comandante de la institución, el general José Daniel Guadrón Moreno, estará dando a conocer detalles sobre la captura de esas 5 personas, de las cuales, según se... 3 exactamente estarían relacionadas con las disidencias de las FARC, parte de un grupo. Ya tenemos las 6:23 minutos, el noticiero sí. Que sirve. Van a ver ustedes, porque en video quedó captado cómo una mujer hurta varios productos en un autoservicio en el municipio de Tuluá. Jennifer. Así es, Luis Eduardo, y mire, ahí están las imágenes. Ustedes observan la mujer, ella tiene una camisa de color blanca, tiene una moña alta con la cual se recoge su cabello y lleva un bolso. Pues ustedes mirarán cómo esta mujer supuestamente está buscando uno de los productos, esto de la canasta familiar, encuentra estas latas de atún y mire usted cómo ella intenta disimular y metérselas en el bolso. Ahí ya van 6 latas.
ahí con esa ya van casi 12 latas más. Ella se percata de que el administrador está cerca, coge lo que sería otra bolsa de un producto, nos hablan que es el Chocolisto, y mientras ella sigue mirando las latas, y cuando se distrae el administrador, pues vea, guarda otras latas más. Ella finalmente, Luis Eduardo, se acerca hasta la caja, paga esa bolsa de Chocolisto que era la que supuestamente ella estaba buscando y se logra robar los otros productos más. Mire, ustedes observan con qué facilidad, se supone que ya estaba buscando el producto, hasta alcanza a saludar al administrador, empaca y van 3 latas de atún, luego coge otras 3 más, ya van 6 en el bolso. Luego coge otras más, se percata de que el administrador está cerca, las vuelve a colocar, coge la bolsa de Chocolisto, la agarra con la boca, coge de nuevo estas 3 latas, otras 3 latas más, las mira, revisa supuestamente la fecha de vencimiento y ahí las empaca en el bolso y finalmente va a la caja y paga esa bolsita de Chocolisto que le costó 3,000 pesos mientras estaba robando las latas de atún. Esto ocurrió en el municipio de Tuluá, nos reportan que en un autoservicio donde ya horas después, pues a revisar o a hacer conteo de lo que tenían, o sorpresa, donde faltaban estas latas que no las tenían registradas, y al ver las cámaras de seguridad, pues miran ustedes, esta mujer logró llevarse estas latas de atún, Luis Eduardo. Bueno, es decir que logró robar el atún, ¿no? ¿Se dieron cuenta fue después? Sí, señor, se dieron cuenta fue ya después revisando las cámaras de seguridad. Es más, cuando ya estaban cerrando el negocio, que ellos hacen el conteo de lo que supuestamente vendieron y recibieron y estaban haciendo arqueo ahí, cuando revisan de que hay unas latas que supuestamente no están y no hay quien responda por el dinero. Pues vean ustedes quién fue la que se los llevó. Y recuerde que esto similar ocurrió en Andalucía, pero en el caso de Andalucía, pues sí lograron quitarle el bolso. Entonces, pero ya tenemos... presume Luis Eduardo que puede ser casi la misma mujer por el aspecto que tiene, que estaba en Andalucía y ahora, mire usted, llegó al municipio de Tuluá. Eso le iba a decir, se parece mucho a la que se robó 5 líneas de lata, cada línea con 5 cajitas, señor, de atún. Y quien la ve, Luis Eduardo, bien arreglada, con ombliguera, bien peinada, con su bolso. Oiga, y todo. Y es que va echando todas esas cosas ahí como si fuera una canasta, ¿no? Pero con una frescura y con una agilidad, con una experiencia. Como cuando la persona entra de afán, necesito comprar esto porque voy de afán. Sí, sí, eso. Y ya sabía que le cabía, no se enreda, uno va a hacer eso y se enreda. La verdad, la experiencia ya de esta mujer, como que iba de camping porque llevó todo lo enlatado, ¿no? Sí. ¿Iba de paseo o qué? ¿Será que le llegó visita a la casa? No, pues si iba de paseo, de viaje, porque uno cuando va de viaje utiliza mucho el atún, lleva todo eso. Bueno, ya tenemos las 6:27 minutos, que fue lo que pasó con una empleada que logró desarmar a un ladrón. Van a ver ustedes a través de nuestra transmisión del Facebook Live de Radio Reloj Cali, la primerísima, Carlitos, y también en YouTube. Bueno, una empleada latina, creo que es colombiana, no me certificaron si era colombiana o de dónde, pero la van a escuchar ustedes por el acento. Esta mujer, pero como dicen en España, con cojones, Luis Eduardo, desarmó al ladrón, el hombre que visitó la tienda, pero no precisamente para comprar. Van a observar ustedes, inicialmente la muchacha, vamos a repetirlo desde el comienzo, vamos a ir narrando precisamente cuando el hombre llega. Este hombre que viste un camibuso negro, lleva una bolsa, observen ustedes, esa bolsa negra, de ella saca tremendo cuchillo, miren, observen ustedes, un cuchillo de carnicería, se lo pone en un costado a la empleada, la intimida, después se lo pone en el abdomen, ella agarra el cuchillo con las dos manos, desarma ahí al ladrón Luis Eduardo y mire, se va detrás de él amenazándolo y lo saca tallado, como dicen, de esta tienda, Luis Eduardo. Pero van a escuchar ustedes cómo la empleada le grita, llama al jefe, no encuentra reacción en el momento de este hurto, de este atraco. Aquí van a escuchar ustedes el grito que pega esta pobre empleada en la Florida, en los Estados Unidos, que atendía esta Rappi tienda sola. Llegó el hombre ahí a intimidarla con el cuchillo larguísimo, se lo coloca por un costado. Va a escuchar usted el grito que pega a ella llamando al jefe cuando le agarra el cuchillo. Ahí le grita, jefe, no la atiende, no llega nadie. Lo desarma y lo saca tallado allí amenazándolo de que le va a enterrar ese cuchillo en la espalda. Ahí después se queja, la van a observar ustedes. Jefe. Vea, ahí llama al jefe con el cuchillo, jefe, en la mano. Jefe, me quisieron asaltar. Escuchen nuevamente lo que ella le dice al jefe cuando lo llama por teléfono a explicarle lo que le acababa de pasar. Jefe, me
quisieron asaltar. Le dice, jefe, me quisieron asaltar, llorando Luis Eduardo, pero con el cuchillo que le quitó al ladrón en la mano. Impresionante esta mujer, ¿ah? Y después escuchemos el jefe dando el parte precisamente de lo que, de las heridas que sufrió ella, obviamente en la mano, el rasguño también que le hizo este hombre, la marcó en el abdomen con ese cuchillo ahí, con la punta. Ella está bien, solamente unos rasguños tiene en su mano cuando le arrebató el cuchillo. No logró herirla así en el estómago, sí tiene la seña de donde le puso el cuchillo. Tiene la seña, dice él, en el abdomen donde le puso el cuchillo. Ah, valiente esta mujer, sacó tallado a ese ladrón, ¿ah? Impresionante. 6:29 en los Estados Unidos. Bueno, ya tenemos las 6:30 minutos. Oiga, la muchacha quedó con el cuchillo ahí en la mano, Carlitos, porque digo, si aquí vuelve este ladrón, aquí lo cojo. No, pero se salvó de que le hiciera tipo corrida de toros, clavándole una banderilla en la... En el lomo, Luis Eduardo, impresionante. Mire cómo lo saca tallado de ahí de esa tienda, ¿eh? Ella no se intimidó y agarró el cuchillo y después llamó al jefe llorando, diciéndole y explicándole pues lo que le acaba de pasar, ¿eh? Llorando la muchacha, coge el teléfono. Jefe, me quisieron asaltar. Qué pesar en medio del susto, ¿ah? ¿Eh? Y de las heridas, bueno, que tenía en la mano. Ya tenemos las 6:31 minutos. Este es el noticiero que sirve. El noticiero que se lo cuenta todo. Aquí está don Carlos Enrique Aristizábal con la información. Oído, por medio de un comunicador, la Asociación del Sector Agroindustrial de la Caña, Asocaña, denunció el intento de homicidio de uno de sus trabajadores en una de las fincas del municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca. El trabajador herido es un supervisor de seguridad, el cual fue abordado por 4 desconocidos que se desplazaban en 2 motocicletas, quienes le exigieron identificarse con su nombre, cargo e el ingenio al que pertenecían. De acuerdo con el boletín de prensa, tras una intimidación, los delincuentes atentaron contra la vida del trabajador al dispararle con arma de fuego en su rostro, hombro y pecho, dejándolo gravemente herido y hurtándole su chaleco, arma de dotación y moto. El colaborador de esta agroindustria fue trasladado a un centro asistencial en la ciudad de Cali. Son las 6:32 minutos en el informativo, las noticias de Radio Reloj y la primerísima. 6:32 en el informativo más escuchado de la región. Ya tenemos las 6:32 minutos. ¿Qué va a pasar con la suspensión de agua potable en los barrios de Cali? Le preguntamos a esta hora, amigos oyentes, a Walter Gaviria en Empresas Municipales de Cali. Hola, buenos días, cordial saludo para la mesa de trabajo, también para los oyentes. A esta hora llueve en la capital del Valle del Cauca. Le cuento que a manera de información y servicio, la gerencia de Acueducto de Cali está informando sobre reparaciones en los siguientes sectores. En Ciudad Modelo, en la carrera 41B, número 31B125, en el sector La Luisa, muy cerca a la planta La Reforma, también hay reparaciones de acueducto. Nos trasladamos a Yumbo, en Acopi, en la carrera 36, número 1001, y en Bolívar, en la carrera primera A, número 1004. Reparaciones de acueducto por parte de Emcali, en Ciudad Modelo, en el sector La Luisa, y en Yumbo, en Acopi, y en Bolívar. En materia de energía, tengo para contar que hay instalación de cable ecológico, hay suspensión del servicio en 2 sectores de Cali, a partir de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en Colseguros y Cristóbal Colón, en las carreras 29B hasta la 32, entre calles 12 hasta la 14, también en Primero de Mayo, en las calles 11A hasta la 13E, entre carreras 56 hasta la 64. En Emcali estamos trabajando para mejorar la calidad en la prestación de nuestros servicios. Muchas gracias, Walter. Ya tenemos las 6:34 minutos. Recuerden que en 26 minutos se abren las puertas de las clínicas LER para que vayan, amigos oyentes, aprovechen los tratamientos para todas las enfermedades. Igualmente, los centros odontológicos Dental LER
para que se hagan sus tratamientos odontológicos. La odontología en LER es sin dolor, amigos oyentes, para que ustedes aprovechen y vayan a los centros odontológicos Dental LER. Y recuerde que llegamos a los últimos días para entregar el desparasitante. Últimos días, amigos oyentes, para que ustedes aprovechen este desparasitante para toda la familia. Se lo estamos regalando hoy por la compra de los productos LER, la zarza parrilla de la marca LER, la clorofila, también la fumaria, el colágeno, el aceite revitalizante LER, la pulmonaria, todos los productos LER. Señor Manolo. Bueno, Luis Eduardo, escúcheme esto. El que no siembra, no recoge. El que no siembra, no recoge. Si usted quiere vivir bien mañana, tener salud, siembre hoy salud, siembre hoy salud. Por eso usted tiene que comprar los productos LER, porque con los productos LER, si usted está sano, no se va a enfermar. Si usted está enfermo, se va a aliviar. Esto es una cosa maravillosa, una cosa extraordinaria, un regalo de Dios para que sucedan milagros. Por eso hay tantos testimonios de las personas que nos entregan, por ejemplo, sus versiones de cómo les ha ido con la zarzaparrilla LER. Esto que les voy a dejar escuchar a continuación, ustedes van a decir si es o no es un milagro. Escuche. Mi nombre es Gloria, vivo en el barrio San Carlos. Doy testimonio de que tenía una cirugía pendiente de matriz porque tenía miomas, y con la zarzaparrilla LER no hubo necesidad de cirugía. Cuando me iban a operar, los médicos vieron que yo ya no tenía nada. Gracias a Dios y a LER. Gracias a Dios. Gracias a Dios primero. Dios primero por encima de todo. ¿Eso es un milagro o no es un milagro? Imagínese usted que tenga que ir a una cirugía, que la tenga que poner en un quirófano, que tienen que abrirle su piel, que tienen que meterle por allá unos aparatos para limpiarle todos esos miomas, esos quistes que usted tiene. Esto es una cosa bien impresionante. Hay mujeres que le sacan la matriz, que sufren esos problemas del útero, y entonces tienen que hacerles una cirugía. Toman la zarzaparrilla LER cuando llegan allá a ese momento de la cirugía. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Ya no hay nada, ya no tenemos que hacerle cirugía. Señora, bien puede, váyase para su casa. ¿Son milagros o no son milagros de Dios? Por favor, ¿cómo hay gente que todavía a esta hora de la vida no ha comprado este producto tan potente y tan económico? Vaya, Manolo, vale 50, vale 100 mil, no, está muy caro, y todo en Colombia está muy caro. Vale 17 mil, mi gente, 17 mil. Los dos le valen 27 mil, los tres le valen 37 mil, y el cuarto frasco le quedan 7 mil pesitos. Ni siquiera uno le da espacio para quejarse de que está muy costoso. Es cosa tan económica y tan buena la zarzaparrilla LER. Sirve para la diabetes, pruébela. Es que no les estoy hablando, por eso me emociono al hablar de este producto, porque es que pasan cosas extraordinarias. Escucha este otro testimonio. María Angulo, de Ciudad 2000. A mí me dio cáncer hace 7 años, y 7 años vengo tomando la zarzaparrilla y estoy bien, estoy sana en el nombre de Jesús. Amén. Hicieron 38 radios y estoy bien. ¿Milagros o no son milagros? ¿O es coincidencia? Amigos oyentes, esto es una cosa impresionante, un regalo de Dios. Compre hoy la zarzaparrilla LER, un frasco, repito, un frasco por 17 mil. Si quiere, compre uno, los dos por 27 mil, los tres por 37 mil y el cuarto frasco le quedan 7 mil. Lo que pasa es que entre más compre, más económico va a pagar. Así que aproveche y le regalamos el desparasitante para que limpie esos parásitos que lo tienen enfermo. Usted mantiene barrigón, mantiene así con ese estómago bien grande porque tiene parásitos, son puros parásitos. Ya le voy a explicar por qué. Compre hoy esta promoción marcando el 602-524-2020. Recuerde reclamar el desparasitante. 602-524-8787. 602-524-8786. Hoy estaremos en Robles, en Guachinte, en Timba Cauca, Timba Valle, Villapaz y Quinamayó. Vamos a estar también en La Buitrera, en La Vorágine y en Pico de Águila. Y vamos a estar en El Placer. Esos son veredas, corregimientos, donde le llevamos los productos LER porque no alcanzan a venir hasta aquí, hasta Cali. Entonces nosotros se los llevamos. No hay escapatoria, no hay cómo usted pueda decir no me voy a aliviar si se los llevamos hasta su lugar donde vive. También compre
la clorofila. Hay mucha gente con problemas estomacales, comen cualquier un vaso con agua, se toman un vaso con agua y les da cólicos, tiene problemas en su estómago. Se toman un vaso con leche, de inmediato les cae súper mal. Llevan días sin hacer del cuerpo. Es el otro caso, que el estreñimiento o el colon irritable, que unos días está suelto, otros días está con estreñimiento. Hay personas que pasan semanas, imagínense, semanas con esa materia fecal ahí represada en su colon. Por eso mantienen con mal aliento, por eso la sudoración es fuerte, ese humor es fuerte, claro, porque todo empieza a fermentarse y ese mal olor. Para usted desodorizar su cuerpo, tome la clorofila, la clorofila, la clorofila LER, maravillosa clorofila. Mi nombre es Carlos Inestrosa, estoy tomando la clorofila LER en este momento y me ha servido para muchas cosas, estreñimiento, malestares estomacales, me ha servido también para limpiar el intestino, bueno, muchas cosas. Estoy muy contento y gracias al Centro Médico LER por sus productos tan buenos. Clorofila LER es buena. Si es LER, escúcheme esto, si es LER, es bueno. Si es LER, es bueno. Vaya a la fija, compro y la clorofila para que usted se alivie. Un frasco vale 25 mil, los dos costarían 50, los tres 75, los cuatro 100 mil. Ese es el precio, uno por 25, dos por 50, tres por 75 y los cuatro por 100 mil. Hoy, póngame sirena, hágame el favor, porque hoy vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a entregar uno por 25, los dos por 35, los tres por 45 y el cuarto frasco, le quedan 6 mil pesitos y le vamos a obsequiar, regalar el desparasitante, el desparasitante. Usted tomando este desparasitante va a limpiar su intestino. Mire, la mayoría de enfermedades están relacionadas con un aparato digestivo sucio, lleno de parásitos y microorganismos dañinos. Uno de los mayores obstáculos para bajar de peso son las infecciones. No te dejan ni bajar ni subir de peso. Los parásitos secretan un veneno llamado amonio. El cuerpo humano trata de defenderse envolviéndolo en grasa para hacerlo inofensivo. Por eso las personas con parásitos van acumulando grasa para que su cuerpo se pueda proteger. Todos tenemos parásitos, usted, yo, todos tenemos parásitos, la diferencia es la cantidad. Cuando usted va a la farmacia a comprar un purgante, un desparasitante, acaba con uno, con dos parásitos. Este desparasitante de LER los acaba a todos los parásitos y hoy se los regalamos. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Le estamos dando la solución. Pida esta promoción ya, marcando el 602-524-2020, 602-524-8787, 602-524-8786 y al WhatsApp 318-434-2020. Y la pulmonaria, está lloviendo, amaneció lloviendo. Esos calores que están haciendo en Cali, pero una cosa impresionante, ese bochorno en la noche, en el día, ese sol radiante que quema y amanece lloviendo, alborota virosis, y las virosis pueden pasar, pero lo que queda es el problema en los pulmones, las flemas, la gente enferma de bronquitis, la gente enferma de asma, la gente con esa tos, tos seca, mantiene uno tosiendo delante de la gente, qué incómodo es eso. Tome la pulmonaria, la pulmonaria, la pulmonaria. Hola, muy buenos días, yo quiero dar mi testimonio sobre la pulmonaria. Yo sufría de una tos permanente, me quedaba una molestia en la nariz como un ronquido, y con la primera cucharada que me tomé sentí mejoría. La primera cucharada que tomé sentí mejoría, porque es tan potente que con la primera cucharada siente mejoría. Usted no bote mal la plata comprando otros productos para la tos. Vaya a la fija, compre la pulmonaria, que esto le funciona. Tómela todos los días. Un frasco vale 25 mil. Los dos costarían 50, pero en promoción los dos por 39 mil para que le salga económico y se lo dé a su mamá, al abuelo, a la abuela, para que todos en la casa estén aliviados. Pulmonaria LER, pida esta promoción y le regalamos el desparasitante. Claro que sí. Últimos días de este regalo. Luego ya tiene que comprar el desparasitante. Hoy se lo regalamos. Marque, pida esta promoción. Domicilio gratis a todos los barrios de Cali. 602-524-2020. 602-524-8787. 602-524-8786. Y al WhatsApp 318-434-2020. Y la invitación para que vayan a nuestras clínicas LER, la Casa de la Salud. Allá vive la salud. Y si usted quiere aliviarse, vaya que en
Ler le damos el tratamiento para la próstata, para la vena várice, para los dolores de cabeza, para el sistema nervioso, aplíquese los sueros, las terapias para el dolor en las articulaciones, los medicamentos excelentes. Y también tenemos exámenes, ecografía, radiografía, mamografía, cámara hiperbárica, colonterapia, médicos especialistas, optometría, óptica, oftalmología y en odontología, porque tenemos el Centro Odontológico Ler, tenemos promociones 2x1 en prótesis, las cajas de dientes, se me va a acabar esta promoción y falta mucha gente por ir a cambiar la prótesis dental, la caja de dientes, 2x1, 2x1, y también descuento en ortodoncia, en blanqueamiento, en diseño de sonrisa y mucho más. En el barrio El Trébol, carrera 23, número 5823, a la vueltica de la estación del mío del barrio El Trébol, barrio Alameda, calle octava a 2036 y calle octava a 23 a 59, barrio Poblado 1, frente al Hospital Carlos Holmes Trujillo, diagonal a la consulta externa enseguida de Emsanar, barrio Bretaña, calle 10, 23 a 12, bajo de Radio Reloj y la primerísima Jumbo, carrera cuarta 846, barrio Belalcázar, Palmira, carrera 26, 32 a 132, barrio Obrero y Jamundí, carrera 11, número 818, a cuadra y medio del parque principal, teléfono 602-524-8786, 602-556-9759, las noticias de la salud, Luis Eduardo. Muchas gracias, Manolo. Ya tenemos las 6:45 minutos. Presentemos la información municipal a esta hora a nombre de Credinómina. Y a nombre de Credinómina, pues tenemos que decir, Luis Eduardo, que se mantienen los horarios por invías para el mantenimiento de la vía al mar. Esto quiere decir que a las 7 de la mañana se vuelve a cerrar la vía para que los obreros de Invías puedan recuperar esta vía, puedan despejar de la roca que ha caído sobre la vía. Esto es lo que ha dicho el secretario de la movilidad de la capital del Valle del Cauca, William Vallejo, de los horarios que se tienen previstos para dar continuidad a la recuperación de la vía. Limitado el tránsito a un carril, el cual empezará a partir de las 7 de la noche aproximadamente del día de hoy, de manera alternada, para lo cual hará presencia auxiliares de los contratistas de esta dependencia, e igualmente pues tendrán un acompañamiento a agentes de tránsito. Importante resaltar que este esquema de circulación estará habilitado hasta mañana a las 7 de la mañana, hora en la cual ha determinado el Invías que continuará haciendo tareas sobre ese corredor y las mantendrá hasta las 11 de la mañana, donde posteriormente abrirán nuevamente por un lapso de 2 horas hasta la 1 de la tarde, cerrando nuevamente la circulación en ambos sentidos hasta las 7 de la noche. Muy bien, ahí está William Vallejo con este cronograma definido por el Invías para el mantenimiento de la vía. Se cree, Luis Eduardo, compañeros y oyentes, que los trabajos se prolonguen hasta el próximo sábado. Bien, está la información municipal a nombre de Credinómina, Carlito. Info 350-828-8888. Credinómina. Bueno, ¿cuáles son los teléfonos de Credinómina, Carlitos, donde la gente se puede comunicar? Sí, señor. Bueno, Credinómina, ya sabe, amigo pensionado, si está embargado o reportado, Credinómina le presta fácil, rápido y seguro, 882-9242, 882-9242 y el 350-828-8888, asesoría gratuita en Credinómina. Credinómina, si lo quiere, lo tienes con Credinómina, presentó la información municipal. Ya tenemos las 6:47 minutos. Café Forregale, mi información en la Fiscalía. Pues Luis Eduardo, el hombre que va a aparecer... Bueno, primero que todo, pongamos en contextualización a la gente. Hace 2 días atrás presentábamos, o 3 días atrás presentábamos un video donde una mujer es atropellada por un sujeto en un carro. El hombre va borracho, da positivo, lo más alto que da la prueba de alcoholemia. Y este hombre levanta a esa mujer que se ve en pantalla, exactamente ahí, en ese sector de Popayán, la levanta de una manera impresionante. Ella está esperando ahí un vehículo, la levanta por los aires, pero ella no muere, la persona por fortuna no muere. Incluso los médicos aterrados dijeron,
usted increíblemente no tiene roto ni un solo hueso, pero sí es de que la analicen y le hagan pruebas, y toda esta semana la han tenido en exámenes constantes. A ese hombre lo capturan y viene el video siguiente donde le meten tremenda bofetada. Vean y escuchen cómo cachetean al borrachín. Borracho manejando, levantó la muchacha. Borracho, borracho, borracho y levantó la muchacha. Él le pega una cachetada, ayudaron a capturar a este sinvergüenza que pues golpeó con la parte de adelante y la tiró por los aires a la dama. Ayer le hicieron audiencia a Luis Eduardo y un juez dijo que verificando la información que nos llegó de medicina legal y de los médicos, se puede comprobar que efectivamente el señor cometió una irregularidad dentro del manejo, pero en ningún momento cometió ningún homicidio culposo porque la mujer está sana, gracias a Dios, y no tiene ninguna incapacidad que amerite que este señor tenga medida de aseguramiento. Y lo dejó libre, Luis Eduardo. Lo dejó libre, simplemente ya le toca al tránsito si le van a quitar la licencia, se la van a cancelar o cuánto tiempo lo van a sancionar, la multa que debe pagar, pero de resto no pasó absolutamente nada con este borrachín que por poco mata a esta mujer. Es decir, que según la audiencia, para el juez o para la justicia, la muchacha debió partirse en 20, morir, y ahí se hubieran detenido o mandado a la cárcel o con medida de aseguramiento a este peligroso sujeto que maneja un carro, Luis Eduardo. Bueno, y esa es una cachetada, una trompada, Carlitos, a ver. Bueno, vamos a ver ahí nuevamente, por favor, para que la gente... Como suena, es una cachetada. Borracho manejando. Un Volkswagen azul. Se acerca el hombre que tiene un morral y un casco. Borracho, borracho, borracho y levantó la muchacha. Borracho, una cachetada. Sí, una cachetada. La forma como él tira el brazo para pegarle es una cachetada. La mano abierta. Y de un lado hacia adentro, sí. Bueno, pero van a ver ustedes, amigos oyentes, cómo se presentó el accidente en la madrugada de hoy. Le tenemos el video. Usted sabe que Radio Reloj, la primerísima, tiene ojos en toda parte, tiene ojos en toda parte. Fíjense lo que pasó con el conductor de este carro, presuntamente borrachito, ¿sí? que arremetió contra la pared de una bodega ahí en el barrio Belalcázar. A ver, Mario, ¿cuál es la información? Eduardo, sí, señor. Hemos obtenido las imágenes del momento en el que se registró este aparatoso accidente de tránsito y donde milagrosamente se salva un habitante en condición de calle que estaba durmiendo pues en medio de un costal en el momento en el que se registra el accidente al lado de ese muro de esa empresa. Este es el video, Luis Eduardo, que presentamos aquí en las noticias de Radio Reloj, donde el conductor de la moto, perdón, de la camioneta, pierde control del automóvil y en ese instante comienza a dar varias vueltas, se estrella contra el muro y termina pues ya pues a unos metros más adelante completamente destruido, tal y como ustedes lo pueden observar a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Lo más impresionante de eso, Luis Eduardo, es que en medio de esa situación, el habitante en condición de calle que estaba durmiendo en ese sitio y que pues el carro prácticamente casi le pasa por encima, pues esa persona se salva milagrosamente de haber muerto o haber resultado con lesiones de consideración en este accidente registrado en la madrugada de hoy, y que ustedes pueden observar esas imágenes en primicia en las noticias de Radio. Yo me pregunto es, ¿cómo se salvó este hombre de que ese carro no lo matara, por Dios? Luis Eduardo, según lo que conocimos y lo que se observa en las imágenes de esta, pues de este video que damos a conocer a través de nuestra transmisión de Facebook Live a esta hora de la mañana, indican que pues el habitante de calle había quedado en medio de las llantas, del espacio que hay entre las llantas, y que por esa situación es que pues prácticamente esa persona pues estaría contando el cuento de milagro. Este habitante en condición de calle, Luis Eduardo, se presume que sería la persona que resultó lesionada en este aparatoso accidente de tránsito, pues indican desde el lugar de los hechos que el conductor de la camioneta, quien conducía en aparente estado de embriaguez, había salido huyendo del lugar de los hechos, tema que es investigación, materia de investigación para las autoridades de tránsito.
Pero mire, mire que ahí se ve, además de las vueltas que da el carro, es porque presuntamente venía rápido y además de eso la calle lisa, ¿sí? La calle. Sí, señor, oiga, al parecer el tema de pues las la calle mojada por las lluvias que estaban cayendo a esa hora de la madrugada, la alta velocidad y pues el consumo de bebidas alcohólicas, Luis Eduardo, pues habría generado ese aparatoso accidente de tránsito y donde milagrosamente pues un habitante de calle que estaba durmiendo en el sitio, pues lo único grave fue que lo despertaran de esta forma tan pues estridente, Luis Eduardo, en este pues, aparatoso accidente. Sí, señor, el vehículo le pasó por encima. Lo salvó Luis Eduardo que el vehículo golpea unos metros antes de donde está él y ese golpe hace que el vehículo rebote un poco. Si no, se lo lleva. Él se levanta groggy caminando, no, pero Carlitos, cojeando. Eso es un milagro. Es un milagro. Eso es un milagro. Si no lo pisa con una llanta delantera, lo había podido pisar con la trasera, claro. Pero lo pisa. ¿Ah? Pero es un milagro, la verdad. Rebota el carro ahí en esa pared que ha quedado pues el hueco, ya han observado ustedes la transmisión en directo desde el sitio con Mario. Conéctense amigos oyentes y vean esto que está de película amigos oyentes a través del informativo Las Noticias de Radio Reloj y la primerísima, la 91.0. Mira, ahí golpea el carro su parte trasera en la pared, el rebote lo saca un poco de ahí ese andén. Y es por eso que él se salva, la verdad, mire. Después ya se levanta groggy, se arrodilla, se acomoda el pantalón. Y impresionante. Lo alcanza a golpear con la llanta trasera. Bueno, hay que averiguar sobre este hombre. ¿Fue llevado a algún hospital, Mario? Luis Eduardo, según lo que se conoce, esa persona en condición de habitante de calle, quien se levanta y se va caminando, cojeando en ese momento, se busca determinar si esta era la persona lesionada que fue atendida por pues unos por una ambulancia particular en esta situación registrada en la madrugada del día de hoy. Pues desde el lugar de los hechos nos indican que la persona que conducía la camioneta habría salido pues huyendo del lugar al tomar un vehículo tipo taxi. A esta hora, Luis Eduardo, ya las pues una cama baja, una grúa se está llevando la camioneta pues completamente destrozada, ya pues obviamente pues ya amaneció pues ya la, pues aquí en la ciudad de Cali, y pues se alcanza a observar de una mejor forma cómo quedó este vehículo completamente destruido. Reiteramos que es una camioneta de placas HXY502 de la ciudad de Medellín que quedó completamente destruida. Indica que una persona pues resultó lesionada en este hecho y se presume que sería esta persona, habitante de calle, que pues se salvó milagrosamente cuando el vehículo le pasó por encima. Pero como se observa en este video que le presentamos aquí en primicia en las noticias de Radio Reloj, pues esta persona se levanta cojeando y por lo cual se busca determinar si fue la persona que atendieron herida en este aparatoso accidente de tránsito, pues señalan que el conductor se habría retirado del sitio dejando la escena abandonada. Luis Eduardo. Ya tenemos las 6:57, así trabaja el noticiero del pueblo y para el pueblo, el noticiero de los 4 millones de oyentes, las noticias de Radio Reloj y la primerísima, la 91.0. ¿Qué está pasando con la movilidad en Cali? ¿Qué está pasando con la movilidad en Cali? Le pregunto a mis amigos los conductores para que nos envíen los mensajes de audio a través del 315-431-3710, 315-431-3710. La gente que va en los carros particulares, en los taxis, en los buses, en los camiones, en las tractomulas, en las motos, todos pueden participar en la familia más grande de Colombia, que es la familia de Radio Reloj y la primerísima. 315-431-3710. Antes una recomendación para todos los hombres mayores de 40 años a tomar el Sao Palmetto, producto bueno, efectivo, natural, la fórmula exclusiva del doctor Ler. No hay otro producto mejor que este. Se llama Sao Palmetto, amigos oyentes, y sirve para los problemas de la próstata, para evitar el cáncer de próstata, para evitar el agrandamiento, la prostatitis, la inflamación, el goteo. Vamos a evitar el sangrado en la orina. Vamos a evitar las ganas de orinar frecuentemente en horas de la noche.
evitemos la eyaculación precoz, la falta de erección, la impotencia sexual. Vamos a tomar Sao Palmito, atención, de la marca Ler. Y si es Ler, es bueno, amigos oyentes. Un frasco vale 34, los dos por 44, y el tercero se lo regalamos. Uno por 34, dos por 44, y el tercero, perdón, el tercero en 7,000 pesitos, en 7,000 pesitos, me jalaron las orejas por acá. No, señor, 7,000 pesitos hoy, 7,000 pesitos el tercer frasco, y lo que le regalamos es el desparasitante. Este desparasitante se lo regalan en el día de hoy, amigos oyentes, aprovechen, porque tenemos que erradicar esos parásitos de nuestro cuerpo. El desparasitante se lo regalan por la compra del Sao Palmetto. Pídalo ya, marque ya. 602-524-2020, 602-524-2020, 602-524-8787 y 602-524-8786. Lo consigue en Puerto Tejada, en la droguería Kimi Natural Cauca, frente al parque principal de Puerto Tejada. El domicilio en el puerto es el 317-852-5868. Lo consigue en Superinter, si lo es segundo piso. También lo consigue en Superinter, ahí en el centro comercial Río Cauca. Ahí en la entrada está en el Superinter, ahí está el punto Ler, amigos oyentes, en el centro comercial Río Cauca. También lo consigue en la 14 de Calima, en la tienda Ler, que está ubicada por los lados de las joyerías, en el centro de Cali, centro comercial Shanghai, local 226, entrada por la calle 14. Lo consigue en la parte baja de Radio Reloj, la primerísima, en la calle 1023 a 12 del barrio Bretaña, donde está el centro odontológico Dental Ler. Y también lo consigue en el oriente de Cali, ahí diagonal, al Hospital Carlos Holmes Trujillo, por consulta externa. Ahí en ese edificio blanco, en el primer piso, está el centro odontológico Dental Ler, y consigue las promociones Ler. Ah, recuerden que en Santander de Quilichao lo consiguen en el almacén Cielo, allá donde Doña Cielo, en el centro de Santander de Quilichao. Ya tenemos las 7 de la mañana, las 7 en punto. Las 7 en punto. Ya les vamos a contar del tremendo problemón que se presentó en el Consejo de Cali entre liberales, amigos oyentes. Ya les vamos a contar, eso será en algunos minuticos. Aquí está don Darío Salvador Agudelo García con la información. Atención, operaciones militares lograron desmantelar un laboratorio para el procesamiento de pasta a base de coca en la vereda de El Mandarino del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, el cual albergaba más de 800 kilogramos de estupefaciente. Este laboratorio de 10 metros cuadrados había sido instalado cerca de una vivienda. Las tropas, a través de labores de reconocimiento y registro del área, le echaron mano a dos personas, quienes serían las encargadas de la supervisión y control de dicha estructura en la que se producía el narcótico. En el lugar también se incautaron más de 200 galones de combustibles y demás elementos plásticos utilizados para el procesamiento del alcaloide. Las dos personas capturadas y el material incautado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para la respectiva judicialización. En Colombia, las 7:02 en el primer informativo, el más escuchado en la región. Ya tenemos en Colombia las 7:02. Recuerden, amigos oyentes, que este 25 de febrero, faltan nueve días, para el primer festival caucano que realiza Radio Reloj 1110 AM y la primerísima, la 91.0. Hay que comprar las boletas, amigos oyentes, ahí en la Comadre Club, en la carrera octava con 35, a comprar las boletas. Este festival caucano se va a realizar en el Central Park de la 66, en la 66 con paso ancho. En la 66 con paso ancho, con 7 agrupaciones, para que nosotros compartamos con mi pueblo de Cali, con la gente del Valle, con los caucanos, con los nariñenses. Estará Cumbia Calle, el nuevo cuarteto, Víctor Benachí, la nueva sonora, los Ideales de Oriente y los hermanos Medina. Calito, déjeme escuchar la música a esta hora de la mañana. La música que va a deleitar a toda la gente en este primer festival caucano.
La fiesta que realiza Radio Reloj La Primerísima, la fiesta en grande, la fiesta en grande con la gente de los barrios de Cali, la gente que está comprando las boletas, con la gente de los municipios del Valle, con mis hermanos los caucanos, con mis hermanos los nariñenses, con toda la gente. Blanquita en leggings, Jennifer en leggings, la Tuti en leggings, amigos oyentes, que serán el espectáculo de las mujeres allá en Tarima, vea, ah, con la tía Nicole en leggings, para que bailen con la gente, con el pueblo, amigos oyentes, en este Festival Caucano que se realiza el próximo 25 de febrero. Ya las boletas, amigos oyentes, se están agotando. Hay que pedirlas, hay que ir hoy mismo. No se van a quedar por fuera, por Dios. Cumbia Calle, el nuevo cuarteto, Víctor Benachí, la nueva sonora, los ideales de Oriente y los hermanos Medina. Eso va a ser la locura, amigos oyentes, la locura. Los invito para que compartamos este 25 de febrero, allí en el Central Park de la 66, en la Paso Ancho con 66. Pueden comprar las boletas hoy mismo, ahí en la Viejoteca La Comadre, en la carrera octava con calle 35, también en Licores Junior, en la Paso Ancho con 66 y Licores Junior de la Avenida Sexta, amigos oyentes, para que nos reunamos, para que compartamos como la familia más grande de Colombia, que es la familia de Radio Reloj, la Primerísima, la 91.0. Soñar así con alguien que me hizo sufrir. Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas. Ya tenemos las 7:05. Este es el noticiero que sirve. Vamos a conocer de inmediato, Carlitos, el informe de la movilidad. Pero antes, Jennifer, tiene ahí en la línea Luis Eduardo, una señora que nos reporta un hecho a esta hora de la mañana en la ciudad de Cali. Al parecer, una persona ha tomado la decisión de quitarse la vida. Jennifer, ¿dónde se encuentra? Jennifer. Bueno, salude al oyente que está allí, que nos hace el reporte. Jennifer está teniendo otro caso también acá internamente. Bien. Luis Eduardo. 7:06. Ya tenemos las 7:06. Señora, buenos días. Buenos días. Señora, ¿de dónde llama? De Llano Verde. De Llano Verde. ¿Cuál es su nombre? María. María. María, ¿qué pasó? Pues la verdad no sé bien, sé que un vecino se ahorcó. ¿Un vecino se ahorcó ahí en Llano Verde? Sí, señor. ¿Y pues cómo no se llamaba, viejo, el vecino? Está como entre los 40 o 30 y algo por ahí. ¿Y sabe cómo se llama el vecino, María? No, señor. No sabe. Solamente el rumor en la calle y la gente que... No, pues lo acabé de ver, casa, sino que es que fui a comprar el desayuno de la niña y pues es a una cuadra de por aquí donde yo vivo. Pues llegué y se ahorcó en el segundo piso. ¿Y usted de afuera alcanzó a ver al hombre colgando? Porque se ve por la ventana ya. Se ve por la ventana. Uh-huh. Y María, ¿había más gente en esa casa? Claro, ya está la policía, está la gente ahí ya afuera. Bueno, ya Mario estará en el sitio, o Cafefo estará en ese sitio, internamente con Blanquita, con Carlitos, regáleme la dirección exacta, María, para llegar al lugar y conocer más detalles. María, no me cuelgue, por favor. Muchas gracias. Bueno. Son nuestros corresponsales volantes, amigos oyentes, porque Radio Reloj La Primerísima tiene ojos en toda parte, tenemos ojos en toda parte. Presentemos, Carlitos, el informe de la movilidad. Información de la movilidad. En las noticias de Radio Reloj y La Primerísima. Ya tenemos las 7:08. Vamos con Rambo. Vamos también con otros de nuestros amigos de la Red Amarilla, que a esta hora tienen toda la información. ¿Qué pasa con la movilidad a esta hora de la mañana? A través del informativo Las Noticias de Radio Reloj La Primerísima.
5:35 de la mañana aquí en Jamundí, en la vía Panamericana, sector desde el Puente Amarillo, Las Veraneras, sector hasta el Tecnoquímicas, todo se encuentra con baja movilidad. La movilidad está prácticamente parada, todo esto aquí. Parece que hay una diferencia. El sector de Jamundí, vía Panamericana, desde el Puente Amarillo, el sector aquí por el Cotolengo en Jamundí, vía Panamericana. Amigos, la tranca. Hay movilidad, poca movilidad aquí. Hacia la capital del Valle del Cauca y llegando a Tecnoquímicas, vea, tremenda tranca a esta hora de la mañana. El sector aquí por el Cotolengo en Jamundí, vía Panamericana. Hay movilidad, poca movilidad aquí. Gracias a nuestros amigos de la Red Amarilla. Voy con Rambo, la Red Amarilla, ¿dónde se encuentra? Buenos días. Radio Reloj, la primera noticia y en programas. Con los muy buenos días, don Luis Eduardo, su equipo de trabajo, los 4 millones de oyentes. Por acá, por la calle 26, hacia la carrera 39, Santa Elena, totalmente congestionado, muy congestionado. Lloviendo, piso mojado, las motos andan muy rápido con el piso mojado y pueden ocasionar, o ellos mismos ocasionan accidentes. La recomendación es andar con más prudencia los motociclistas. Feliz día para todos, el amarillito Rambo. Rambo, gracias. Voy con Javier. Javier, la Red Amarilla, ¿dónde se encuentra? Buenos días. Muy buenos días. Reportando para Radio Reloj y la primerísima, reportando Javier Escobar, de aquí, Zona América, hacia Cali. Hay bastante tráfico, bastante tráfico. Reportando Javier Escobar para la emisora de Radio Reloj y la primerísima. Excelente día para todos. Muchas gracias. 7:10. Voy al Transmóvil número uno. Mario, ¿qué pasa con la movilidad en las calles de Cali? Luis Eduardo, en estos momentos la movilidad, en estos instantes, pues no hay congestiones en la calle 25, en la vía que, pues en este punto, en el sentido que comunica hacia la autopista suroriental a esta hora de la mañana. La movilidad está en óptimas condiciones, aunque la gente, las personas que conducen sus vehículos, están yendo a gran velocidad, están transitando las vías a gran velocidad, según lo que observamos aquí desde el lugar de, en ese recorrido que realizamos a esta hora de la mañana, pero hasta el momento no hay contratiempos en el tema del tráfico vehicular sobre la calle 25. Muchas gracias, Mario. 7:11. Voy a otro punto. La Red Amarilla, ¿dónde se encuentra? Buenos días. Para Radio Reloj, la primerísima, con los buenos días de la Mancha Amarilla. Buenos días. Ahorita venía haciendo un recorrido por la carrera 44 con la avenida Segunda. Y un carrito rojo, se descuidó y se le subió a esos separadores de que están colocando el cemento. Yo creo que le metió una desbarata de carro por debajo. Y después cogí la avenida Tercera Norte en la terminal, estoy por acá por el Rosario y la soledad es está el 100, está la movilidad al 100. No, la Mancha Amarilla, para Radio Reloj y la primerísima. Buenos días, don Isidoro Reyes. Gracias. 7:12. Chucho, la Red Amarilla, ¿dónde se encuentra? Buenos días. Buenos días, Radio Reloj y la primerísima, don Luis Eduardo, reportando sintonía el amarillito BCX377, reportando por aquí desde la clínica Valle de Lili, mucha congestión. Está pesado el tráfico por acá por el lado de la clínica Valle de Lili. Reportando Chucho. Chucho, gracias. 7:12. Voy con Cacerola, ¿dónde se encuentra? Buenos días. Muy buenos días, Radio Reloj y la primerísima. Cacerola Chuy desde las calles de Cali. Aquí en la 62 con Quinta por el INEM. Mucho tráfico, pero fluye. Una recomendación aquí a la gente que recibió billetico ayer. Por favor, téngale paciencia a los taxistas cuando le pasen un billete grande a estas horas de la mañana. Uno todo el tiempo no carga la menudita, porque pues uno hace una entrega. Un feliz día, un abrazo a don Luis Eduardo Reyes, a toda su mesa de trabajo. Dios les bendiga. Chao.
Bien, muchas gracias, muchas gracias. Ya tenemos las 7:13 minutos. Se presenta accidente. ¿Qué dicen nuestros corresponsales volantes a esta hora, Carlitos? Es el reporte, pero ya con imagen que nos enviaba Javier, hablándonos sobre el vehículo, que quién sabe qué pasaría, porque el carro rojo, vea. Véalo, ahí está, es un Mazda. Se subió por todos estos volardos, los taches, ¿no? Armitaches es que le decían a esto, ¿no? Por impíos. Mírelo. Pero ¿cómo llegó hasta allá? Se subió al ciclo carril. Se montó por los armitaches. Terrible. Ay, Dios. Bueno, 7:14 minutos. Ahí se ve el vehículo, amigos oyentes. Lo que pasa es que cuando las calles están lisas, amigos oyentes, fácilmente se pierde el control de un vehículo. Oiga, y nos han reportado varios accidentes del día de hoy. Ustedes, mire que desde que arrancamos el noticiero hemos reportado muchos accidentes. Y es precisamente por la condición de la vía. Hay que tener prudencia a la hora de manejar un vehículo, una moto, una bicicleta. Todos estos actores viales tienen que tener cuidado a la hora de salir cuando se presenta el piso de esta manera, en esta condición. Ya tenemos las 7:14 minutos. Estamos entregando la información sobre la movilidad. Tenemos ojos en toda parte. Voy al transmóvil número 2. Cafefo, ¿qué pasa con la movilidad a esta hora de la mañana? Por el sector de la ciudad de Cali, exactamente, pero antes habíamos pasado ahora sobre la zona, esa es la de la del centro comercial Río Cauca. Un trancón y el tremendo, una cosa de locos, pero antes de eso habíamos estado por compartir es exactamente, y había un charco ni el berraco, estaba impidiendo así que no pudimos hacer el informe de ahí porque la gente nos decía, no, venga, quiten de ahí porque ¿cómo pasamos? Entonces estuvo bastante complicada, pero a esta hora la lluvia pues ha cesado, Luis Eduardo, pero los trancones son tremendos, exactamente sobre este sector, para llegar ahora muy seguramente a donde lamentablemente la persona que se suicidó. Vamos rumbo hacia ese lugar, pero no hay sino trancones, tras trancones, Luis Eduardo, en el oriente de Cali. Muchas gracias, Cafefo. 7:15 minutos, voy rápidamente a otro punto. La red amarilla, ¿dónde se encuentra? Buenos días. Muy buenos días a Radio Reloj, la primerísima, don Luis Eduardo. Bendiciones para todos los diferentes grupos de trabajo. Por aquí, por la calle Quinta con 13, está el tráfico fluible, suave por estos lados y con un clima delicioso, Luis Eduardo. Que tengan un excelente día. Ya tenemos las 7:16 minutos. Vamos a otro punto. La red amarilla, ¿dónde se encuentra? Buenos días. Buenos días, Radio Reloj y la primerísima, para reportarles la movilidad sobre la 44 hacia la autopista. Fluye cómodamente. El semáforo que está en la carrera octava con 44, al parecer se lo ha llevado algún carro en horas de la noche. Y hay un habitante de la calle que ya le está tomando la medida para cargarlo al hombro. Este es el reporte, habla Martín Sánchez de la ciudad de Cali. Bueno, 7:17 minutos, lo que está pasando en el cruce a Puerto Tejada por la Panamericana. Van a ver las imágenes, Carlito, lo que nos dicen nuestros amigos de la Red Amarilla. Oiga, eso es un caos la Panamericana, amigos oyentes. Ahí va a hablar. Buenos días, don Eduardo, fuerte trancón acá en la entrada de Cali. Bueno, habló ya al final del video, se escuchaba como el que venía en el carro pesado anterior estaba quemándole el freno, ¿ah? El freno de aire, oiga. Ahí se ve el camión rojo que viene quemando freno ahí. Nuestro amigo que nos hace el reporte con su celular desde el vehículo amarillo, desde ese taxi. Buenos días, don Eduardo. Fuerte trancón acá en la entrada de Cali.
Ya tenemos las 7:18 minutos. Estamos en las noticias de Radio Reloj y la primerísima. Voy rápidamente a otro punto. ¿Qué pasa con la red amarilla? Buenos días. Buenos días, don Luis Eduardo. Un saludo muy especial para usted y toda su mesa de trabajo. Le cuento, don Luis Eduardo, la carrera 39 desde la Simón Bolívar hasta la calle Quinta, tráfico lento, lento. Piso mojado para que tengan los señores conductores de las motocicletas y vehículos, tengan mucha precaución. Sobre la calle Novena, la parte de los Cholados, también tráfico lento. Se mueve, pero muy lento, muy lento. Un saludo muy especial para usted, don Luis Eduardo. Feliz día. Bien, muchas gracias. 7:19 minutos. Rápidamente, voy a otro punto. La red amarilla, ¿dónde se encuentra? Buenos días. Buenos días, compañeros de Radio Reloj y la primerísima. Desde las calles de Cali, Hernánchez. Avenida Tercera Norte hasta Zameco, SN. Sin novedad, semáforos trabajando 100%. Buena movilidad. Buen día para la mesa de trabajo. Gracias. Vamos cerrando. Marco Tulio, ¿dónde se encuentra? Buenos días. Don Luis Eduardo Reyes, muy buenos días. Le habla Marco Tulio Rico del Gato Valle, Risaralda, 616. Don Luis Eduardo, voy aquí por la calle 44 hacia los lados de la avenida Sexta, un trancón monumental aquí sobre de la Tercera hasta la avenida Cuarta, don Luis Eduardo Reyes. Un excelente turno para usted y para su mesa de trabajo. Bien, muchas gracias. Este es el informe de la movilidad. Buen día, Radio Relón. Reportando sintonía desde aquí, desde Florida Valle. Reportando sintonía de Mario Campo Castañeda. Sí. Todo está pues excelente, calmadito por acá, gracias a Dios. Todo está bendito. Bendito también está calmado. Aquí dándole gracias a ustedes por las noticias de Radio Relón. Una emisora de mayor sintonía aquí en el Valle del Cauca. Muy buenos días, Radio Reloj y la primerísima aquí, reportando sintonía por la ciudad de Cali con 46 semáforos dañados. Los carros están braviando el paso. El resto todo está bien. Información de la movilidad. En las noticias de Radio Reloj. Y la primerísima. Ya tenemos las 7:21 minutos. Hablemos del Sinfitun, amigos oyentes, la fórmula exclusiva que sirve para todos los dolores fuertes, los dolores prolongados, la gente que es migrañosa, los que sufren de migraña, los que sufren de dolor de cabeza, deben de tomar el Sinfitun para que eso pase rapidísimo. También para el dolor de espalda, la lumbalgia, dolor de cuello, hay que tomar el Sinfitun. Dolores musculares, artríticos, el malestar en el cuerpo, la quiebra huesos, hay que tomar Sinfitun, que está de promoción, oído. Un frasco vale 25 mil y los dos por 35. Y hoy le regalan, amigos oyentes, el desparasitante. Aprovechen que este desparasitante se lo regalan para toda la familia, comprando el Sinfitun. Carlitos, ¿cuáles son las líneas telefónicas para que la gente pida el Sinfitun? 602-524-7676. 602-524-7676. El 602-524-8786 y el 602-524-2020 para que pidan el Sinfitun. Recuerde que es rico en proteínas, es un producto natural. La cápsula se toma 2 diarias, vienen 60 en el tratamiento para el mes, 2 frascos, 35,000 pesitos. Aproveche esta promoción, mire que no ha subido, han subido todo menos el Sinfitun. Los productos naturales de Punto Verde, la casa de los productos naturales, se mantienen los precios en este 2023. Pídalo ya, 602-524-7676. Adiós a los dolores, tómese el Sinfitun. Señor pensionado, ¿tiene problemas financieros? No se preocupe, en CAC le brindamos las mejores opciones para que obtenga su crédito en tiempo récord. No importa si está reportado o si quiere comprar cartera, llame ya al 602-884-2678, 602-884-2678. Acérquese a la oficina CAC más cercana, Cali, Palmira, Florida, Tuluá y Jamundí. En CAC estamos para apoyarlo. Un café cae bien a toda hora. En Radio Reloj, Café Águila Roja informa la hora.
7:23 en Colombia. Son las 7:23 en el informativo, las noticias de Radio Reloj y de la primerísima. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir. Quiero café, pa' los cuidados y pa' sentir. Tomo café, para la salud y el amor. Queremos café, y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Este 25 de febrero es el Festival Caucano de Radio Reloj y la Primerísima 2023. El más grande de la historia. En tarima, los hermanos Medina. Amor prohibido. Por Cumbia Calle. Tienes la culpa que sea así. El nuevo cuarteto. Víctor Benachí. Porque se marchó. La nueva sonora. Los ideales de Oriente. Cuando llegará ese día. Narra Paso Ancho con 66. Central Park, la 66. Compra tus entradas en la taquilla de la comadre. Info 602-448-0206 o al 315-584-1900. No te lo pierdas. Y vamos a hablar del calzado más fino que hay en Cali. Lo tiene Calzado El Zar en el sector de La Luna. Para que no salga con cualquier zapato, vaya a Calzado El Zar. Calzado El Zar, donde comienza la Paso Ancho. Calzado El Zar. Bueno, ya saben, sandalias desde 25,000 pesitos para las damas. Unos lindísimos diseños ahí en Calzado El Zar para que luzca esos lindos pies. Ahí en Calzado El Zar, sandalias desde 25,000 para las damas. Calzado en auténtico cuero para toda ocasión, desde 65,000 pesitos, unos diseños lindísimos en auténtico cuero, fabricado por colombiano. Recuerde que colombiano compra colombiano, ahí en Calzado El Zar lo atienden desde las 8 de la mañana, donde comienza la Paso Ancho. Calzado El Zar. El calzado escolar, ¿no ha comprado aún el calzado para sus hijos? Ahí está el calzado para el diario y para educación física en Calzado El Zar. 10% de descuento, reciba este descuento especial que le hace Calzado El Zar, ahí donde comienza la Paso Ancho en el sector de La Luna. Calzado El Zar. Álvaro Perea, abogado especialista en pensiones. Si Colpensiones le negó la pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes por el fallecimiento de su esposo o compañero permanente estando afiliado al Consorcio Prosperar o Colombia Mayor, tenga en cuenta que tiene derecho a esa pensión porque esas semanas del régimen subsidiado nunca se pierden. No olvide que la consulta es gratuita. Si no se gana su caso, no paga nada. En Cali, carrera cuarta, número 1241, oficina 501, edificio Seguros Bolívar. Teléfonos 602-395-8997. Celular 304-380-1987. En Palmira, calle 32A, número 2759, Parque de la Factoría frente a Colpensiones. Teléfono 602-266-1942. Y al celular 314-832-6292. Abogado Álvaro Perea, especialista en pensiones. Recuerda que renovando a tiempo tu matrícula podrás aprovechar todos los beneficios y acceder a programas, capacitaciones y herramientas para el crecimiento de tu empresa. Hoy somos más empresarios que nunca y juntos impulsaremos el desarrollo empresarial de nuestra región. Sigamos moviéndonos, sigamos creciendo. Cámara de Comercio de Cali. Hola, soy Ana María Hernández, administradora del Nuevo Al Costo en el norte de Cali, en el barrio Calima, carrera primera con 62. Ahora al costo más cerca de vos. También estamos en la tienda del sur, en la avenida Paso Ancho con calle 80. Disfruta nuestras ofertas en mercado, electrodomésticos, muebles, llantas y mucho más. Al costo y per ahorro siempre. Haga realidad el sueño de tener casa propia en un lote de 72 metros cuadrados en urbanización Pellares. Aproveche precio de lanzamiento. Primero lote desde 27 millones de pesos en Villa Gorgona, sector Buchitolo, con servicios públicos y vías de acceso pavimentadas, a pocos metros de la vía principal. Info al 318-259-1886, 318-259-1886, WhatsApp 315-522-7052. Un proyecto de Provivienda SAS y Taller de Arquitectura B3. Álvaro Perea, abogado especialista en pensiones. Si Colpensiones le negó la pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes por el fallecimiento de su esposo o compañero permanente estando afiliado al Consorcio Prosperar o Colombia Mayor, tenga en cuenta que tiene derecho a esa pensión porque esas semanas del régimen subsidiado nunca se pierden. No olvide que la consulta es gratuita. Si no se gana su caso, no paga nada. En Cali, carrera cuarta, número 1241, oficina 501, edificio Seguros Bolívar. Teléfonos 602-395-8997. Celular 304-380-1987.
en Palmira, calle 32A, número 2759, Parque de la Factoría, frente a Colpensiones. Teléfono 602-266-1942 y al celular 314-832-6292. Abogado Álvaro Perea, especialista en pensiones. Un café cae bien a toda hora. En Radio Reloj, Café Águila Roja informa la hora. 7:28 en Colombia. Son las 7:28 en el informativo Las Noticias de Radio Reloj y de la Primerísima. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la ansiedad y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Hola, soy Ana María Hernández, administradora del Nuevo Al Costo en el norte de Cali, en el barrio Calima, carrera primera con 62. Ahora al costo más cerca de vos. También estamos en la tienda del sur, en la avenida Paso Ancho con calle 80. Disfruta nuestras ofertas en mercado, electrodomésticos, muebles, llantas y mucho más. Al costo, hiperahorro siempre. Y mucha atención, Credinómina le presta fácil, rápido y seguro. Obtenga su crédito con cuotas desde 18 mil pesos por cada millón y sin fiador. No importa si está reportado, compramos cartera de cooperativas, atendemos a pensionados hasta los 94 años. Todos los fondos de pensión, llámenos y salga de deudas con Credinómina 882-9242. 882-9242, asesoría gratuita o al 350-828-8888. Credinómina. Recuerde que Credinómina está en la calle 11-639. Con Credinómina, si lo quieres, lo tienes. Credinómina. ¿Necesita plata? Credinómina. 602-882-9242. Este 25 de febrero es el Festival Caucano de Radio Reloj y la Primerísima 2023. El más grande de la historia. En Tarima, los hermanos Medina. Amor prohibido. Cumbia Calle. Tienes la culpa que sea así. El nuevo cuarteto. Víctor Benachí. Porque se marchó. La nueva Sonora. Los Ideales de Oriente. Cuando llegará ese día. Lugar Paso Ancho con 66. Central Park, la 66. Compra tus entradas en la taquilla de la comadre. Info 602-448-0206 o al 315-584-1900. No te lo pierdas. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. El periodista que el pueblo quiere escuchar. Luis Eduardo Reyes, una voz de verdadera información. Ya tenemos las 7:31. Voy a regalar radio. Voy a regalar radio a través de las noticias de Radio Reloj y la Primerísima. Voy a regalar radio. La gente que nos envía los mensajes de audio, diga, yo quiero radio, yo quiero radio, el radio de Radio Reloj de la Primerísima, yo quiero radio, amigos oyentes, que nos envíen los mensajes de audio a través del 315-431-3710, 315-431-3710, ya voy a saludar a la gente del IDEAM, que nos envíen los mensajes de audio, 315-431-3710, diga, yo quiero radio, el radio de Radio Reloj y la Primerísima. Carlito, le doy el cambio. Sí, señor. Escuche la gente cómo pide el radio a través de Radio Reloj y la Primerísima hasta ahora. Yo, Nelly Cifuentes de Palmira, quiero radio, quiero radio. Buenos días, señores de Radio Reloj y la Primerísima. Yo quiero radio, yo quiero radio, yo quiero radio. Ana Cabrera del Parque Las Cruces, Yumbo. Buen día, Radio Reloj y la Primerísima. Yo quiero radio, yo quiero radio. Hola, la señora Miriam del barrio Villa Colombia. Ay, muy buenos días, señores de Radio Reloj, Radio Reloj y la Primerísima. Yo escucho siempre las noticias de Radio Reloj. Me quiero ganar el radio. Yo quiero radio, yo quiero radio.
Yo quiero radio, yo quiero radio de Radio Reloj, la primerísima. Bueno, sigan enviando los mensajes, sigan enviando. Hoy entrego radio, el radio de Radio Reloj, la primerísima, 315-431-3710. Vamos a saludar a José Luis en el IDEAN. A propósito, vamos a conocer el estado del tiempo. José Luis, buenos días. Muy buenos días, don Luis Eduardo, a usted y a todos sus oyentes. José Luis, ¿qué va a pasar hoy con el estado del tiempo? ¿Qué dice el IDEAN? Bueno, la siguiente es la condición de estado de tiempo que suministra el IDEAN para el día de hoy. Hemos amanecido con unas precipitaciones de variada intensidad en la ciudad que van a persistir en algunos sectores en las primeras horas de la mañana. Hacia el mediodía y hacia la tarde tendremos tiempo seco, volveremos a tener unas probabilidades de llovizna hacia la noche y en la madrugada igualmente, una condición que va a permanecer estos días y el fin de semana. Por los lados del Valle del Cauca, la condición de tiempo es similar, lluvias en la tarde y en la noche, igual que en los departamentos de la región como el norte del Chocó, sur de Cauca y Nariño. La temperatura a esta hora en Cali es de 21 grados centígrados, para hoy esperamos 29 a 30 grados de temperatura máxima. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón está operando con restricción, producto de neblinas y nubosidad baja. El aeropuerto El Dorado de Bogotá funciona normalmente, tiene 12 grados de temperatura. Los aeropuertos importantes de la región se encuentran de la siguiente manera: restringidos, Armenia, Ibagué, Pereira, Pasto y Río Negro por condición de lluvia, unos y otros por nieblas. No tenemos riesgo de alertas roja o naranja ni en deslizamiento ni en creciente de ríos para el día de hoy en el departamento. Esta entonces es la condición de tiempo para el día de hoy, don Luis Eduardo. Bien, José Luis, muchas gracias. Mucho gusto y feliz día para todos. Es José Luis del IDEAN, a través del informativo Las Noticias de Radio Reloj, la primerísima, 7:35 minutos. Blanquita, ¿qué fue lo que pasó en el Consejo de Cali? Que me dicen que hubo tremenda discusión entre algunos concejales. ¿Qué fue lo que pasó, Blanquita? Luis Eduardo, pues tenemos que contar que la Corporación Consejo de Santiago de Cali viene estudiando el proyecto de acuerdo que contiene los alivios económicos para el sistema de transporte masivo, una posibilidad nueva para que se recaude más para el sistema de transporte masivo de la capital vallecaucana. Ese es el proyecto 180 que está en discusión en la corporación local. Se han realizado una serie de mesas de trabajo y en el marco de una de esas reuniones de trabajo, pues se presentó una discusión entre los concejales Roberto Ortiz, que cuestionaba el que el presidente obviamente de Fabio Arroyave, y le decía a Fabio Arroyave que él respaldaba ese proyecto 180 solo porque él era el jefe político del presidente de Metro Cali. Aquí, aparte de la discusión que se dio en esa reunión técnica del Consejo Distrital con la administración caleña. Yo creo que a Fabio Arroyave, con intervino con esa vehemencia, le faltó decir: Fabio, yo defiendo este proyecto, porque esto hace parte del grupo político. Bueno, mi impresión es que el Metro Cali hace parte del grupo político. No, Roberto, no tiene respeto. Yo no lo he dicho. No, no tiene respeto. Yo hablé de donde la llave, ya hablé de nombre de usted. Usted es el presidente. Para no tener que decirle, tenía un chasco de aquí. O sea, Rogero. No sea grosero, no sea irrespetuoso, no sea oportunista, no sea mentiroso. No, pero no, yo nunca lo traté a usted. No, no, no. 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 No, bueno, se sacaron los cueros al sol este par, vea. Se sacaron los cueros al sol este par, Blanquita. Bueno, fueron palabras como oportunista, corrupto, sinvergüenza, que se dijeron estos dos concejales del Partido Liberal que hacen parte del Consejo Distrital de Santiago de Cali en un hecho bochornoso que se registró en una de las reuniones de una comisión técnica allí en la corporación local. Una vez se presentó esa discusión, el concejal Fabio Arroyave pues decidió pues retirarse de la reunión
todo por pues el cuestionamiento que se le hacía por Roberto Ortiz al decirle que él defendía el proyecto 180, todo porque él era el jefe político del presidente de Metrocar. Y el otro le dijo oportunista. Oportunista, corrupto, sinvergüenza, varias palabras. Pero venga, Blanquita, vamos a buscar a Fabio Arroyave, ¿por qué dice eso? Y también vamos a ubicar a Roberto Ortiz también para que ellos pensamiento. Entonces, y lo contamos aquí a través de las noticias de Radio Reloj y La Primerísima. ¿Por qué le dijo corrupto a Roberto Ortiz? ¿Por qué le dijo oportunista a Roberto Ortiz? Y Roberto Ortiz, ¿por qué le dijo lo otro al señor Fabio Arroyave? A Fabio Arroyave. Entonces, vamos a ir más allá en la mañana de hoy. 7:38 minutos, presentemos de inmediato el resumen judicial. Noticias, crónicas, los hechos como son. Información judicial en las noticias de Radio Reloj y La Primerísima. El panorama judicial de los hechos que se han registrado en las últimas horas en Cali, el Valle, Colombia y el mundo. A ver, don Mario Lince, hay informaciones a esta hora de la mañana. Oiga, a propósito, la captura de un hombre de 29 años que se dice que abusó de su propia hermana de 12 años. ¿Qué se sabe de este caso, Mario? Sí, Luis Eduardo, en un instante vamos a desarrollar ese tema relacionado con pues la captura de esa persona de 29 años que abusó, señala de abusar de su hermana de 12 años. A esa hora nos encontramos en el Comando de la Policía Metropolitana de Cali, donde inicia la rueda de prensa sobre los capturados implicados en el ataque del CAI del obrero. Escuchen ustedes. Con medida intramural. General, en vivo a esa hora en las noticias de Radio Reloj, nos indica usted que estos allanamientos se registraron en Cali y en el municipio de Jamundí para dar con las capturas de estas personas involucradas en ese ataque contra el CAI de la Policía del Obrero. Sí, por supuesto. En la ciudad de Cali, Jamundí, en los barrios Mariano Ramos, la Unión de Vivienda Popular, Valle Lili, la ciudad Country, allí fueron encontrados los medios probatorios. Y aquí hay que destacar que entre los 5 capturados hay 3 de ellos que participaron directamente en la planeación y ejecución del atentado contra este CAI. General, ¿estas personas serían vinculadas con otros atentados, con otros ataques relacionados en el municipio de Jamundí? Bueno, esto hace parte de una investigación de la cual se lleva con los hechos que se presentaron en Jamundí, con los hechos que se están presentando en Bogotá y, perdón, en Cali, y hay una correlación entre ellos, de los cuales más adelante daremos resultados. General, hablemos de otro tema y es la captura de una persona que estaría abusando de su hermana. ¿Cómo se dieron cuenta de este caso? Y bueno, ¿cómo está la situación de este momento? Bueno, el responsable de este aberrante caso es un joven de 25 años capturado en la comuna 19 de Cali por los delitos de acoso carnal abusivo y menor de 14 años y el concurso homogéneo y heterogéneo de acceso carnal violento. Esta víctima era su propio hermano de 25 años, quien abusaba de esta persona. ¿Cómo se dieron ustedes cuenta de este caso? ¿Quién denunció en esta situación? ¿Ella vivía justamente solo con él aquí en Cali? Bueno, la niña misma colocó en conocimiento este hecho y de los cuales se generó la investigación pertinente con infancia y adolescencia de la Policía Judicial y el cual logramos esclarecer realmente quién había sido el victimario. ¿En qué condiciones queda la menor en estos momentos, general? ¿Queda bajo la protección de bienestar familiar? ¿Qué se sabe? Bueno, pues puesta a disposición del bienestar familiar para el restablecimiento de los derechos. Bueno, ese general José Daniel Waldron Moreno, Luis Eduardo, a esta hora como de Cali, tal y como ustedes lo pueden observar, pues aquí a través de nuestra transmisión de Facebook Live, estas son pues, las personas capturadas vinculadas con el ataque con granada a un CAI de la policía del barrio obrero y donde se busca determinar si también estarían involucrados en los ataques que se presentaron con artefactos explosivos en el municipio de Jamundí. Pueden observar que hay incautaciones de elementos como chalecos antibalas, también munición, armas de fuego y algunos teléfonos celulares. Indican que esas personas pertenecerían, Luis Eduardo, esos individuos que ustedes observan a través de nuestra transmisión de Facebook Live, pertenecerían, Luis Eduardo, exactamente a las disidencias de las FARC, una red de apoyo de ese grupo armado.
Tome aire, Mario, tome aire, tome aire. Ya tenemos las 7:43 minutos. Café, fue información en la Fiscalía. Pues Luis Eduardo, ha entregado declaraciones el ministro de Defensa. Rápidamente lo escuchamos luego de estar en zona de Argelia, sur del departamento del Cauca. El doctor Velázquez ha hablado inicialmente sobre la presencia de ellos en este Consejo de Seguridad ante la cantidad de desplazados por tema de grupos armados. Esto fue lo que inicialmente dijo. Y entonces, nuestro compromiso con el municipio de Argelia, con estos corregimientos golpeados recientemente por esa presencia armada de organizaciones ilegales, es que vamos a desarrollar un programa especial con esta también especial atención que brindaremos a esta región del departamento del Cauca, como se ha venido brindando también a otras, particularmente del norte del departamento. Y de la misma manera se refirió a otros sectores que son necesarios ser tenidos en cuenta en el tema de la seguridad en el sur del departamento del Cauca. Corregimientos específicos, lo que pudimos ver en todo el país de lo sucedido, por ejemplo, en el corregimiento de Puerto Rico. Y de qué manera el ejército particularmente ha hecho nueva presencia con la necesidad que esta sea una presencia permanente y que ese control legítimo del territorio sea ejercido. Finalmente, Luis Eduardo, esta persona, o sobre el tema bien en particular, ha dicho que a él le parece muy extraño que un total de 20 lugares donde venden gasolinas, estaciones de gasolina, haya en por lo menos 20 kilómetros alrededor de Argelia, uno de los sitios más tremendos en cuanto se refiere a la violencia en ese sector. Y finalmente, Luis Eduardo, ya la gente de Azocaña, en el departamento del Cauca, pero específicamente desde Cali, ha referido a lo que nosotros adelantábamos anoche con Blanquita, Luis Eduardo, lamentablemente otro empleado, en este caso guarda de seguridad de uno de los ingenios que opera en el departamento del Cauca, fue atacado brutalmente ayer en las últimas horas. Le robaron la moto, le metieron un disparo inicialmente en el rostro, otro en el hombro, le golpearon salvajemente y le robaron la arma de dotación. Es una situación bastante complicada porque hace menos de 10 días habían matado exactamente en una invasión señalados indígenas y que tiene la fiscalía investigando, mataron a dos apros también que trabajaban al servicio de estos ingenios azucareros. Ya tenemos las 7:46 minutos, 7:46 minutos. Ya voy con Alexander Domínguez a Tuluá, ya voy con Jennifer para conocer más detalles a propósito en este resumen judicial. Ya voy con Don Darío, ya voy con Pistoletazo. Voy de inmediato con Manolo porque hoy entregamos el desparasitante, amigos oyentes, por la compra de los productos LER. Es importante desparasitarnos, amigos oyentes. Los niños después de los 12 años hay que desparasitarlos. Mire, eso tiene que ver mucho con infecciones, con enfermedades. Por eso hay que esos parásitos pequeñitos van creciendo y se van convirtiendo en lombrices. Y le estamos regalando el desparasitante hoy por la compra de los productos LER. Los últimos días de la promoción, últimos días, señor Manolo. No me pierdo esta oportunidad por nada del mundo, Luis Eduardo. No, mejor dicho, y darle este detalle a toda la gente, este desparasitante. Hay gente que dice, hombre, es un gran detalle, le digo, es un detallazo del doctor LER, porque este desparasitante va a lograr que usted pueda tener salud, pueda tener su intestino limpio, esos parásitos que mantienen enfermándolo. La mayoría de enfermedades nacen por tener parásitos en el organismo. Hoy por la compra de la zarzaparrilla, la mejor, la única, la extraordinaria, la planta milagrosa. Después de que una persona toma la zarzaparrilla, LER, ojo a esta historia que le voy a contar. Toma usted, se hace los exámenes de sangre, un hemograma o un examen del perfil lipídico, el que sea, el examen de sangre, le salen los resultados alterados. Y luego toma la zarzaparrilla, LER, nuevamente le hacen los exámenes en unos meses
y ya le salen perfectos. ¿Sabe por qué? Porque esto diariamente nos dicen los oyentes. Muy buenos días, Radio Reloj y La Primerísima. Quiero testificar sobre la salsa parrilla. La empecé a tomar, me he tomado como 3 frascos de salsa parrilla. Me sacaron exámenes de triglicéridos, de colesterol, de azúcar, de la presión, porque estuve... Me decían que estaba enferma de la presión y colesterol, triglicéridos. Y para la gloria y honra del Señor Jesucristo, todos los exámenes me salieron excelentes. Me siento muy contenta y agradecida con Dios y con ustedes que sacan este maravilloso producto. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos para Dios, aplausos para nuestro Padre Celestial. Y para este jarabe tan bueno como lo es la zarza parrilla, bueno, le queda poquitico, es excelente, es maravilloso. Le sirve para la diabetes, le sirve para estar excelente de salud. Un frasco le vale 17 mil, 2 por 27 mil, 3 por 37 mil. Y el cuarto frasco le queda solo en 7 mil pesitos. Y le regalo el desparasitante para que se limpie. Recuerde que una cosa es purgarse, otra cosa es desparasitarse. ¿Y qué desparasitarnos? Lo más importante es eso. Pida esta promoción, pídala. 602-524-2020, 602-524-8787, 602-524-8786 y al WhatsApp 318-434-2020. Le agradezco a toda la gente que me comparte su testimonio. A diario llegan testimonios aquí al WhatsApp de Radio Reloj, 315-431-3710. Si tiene testimonio, compártalo, para que la gente se dé cuenta de lo bien que le ha ido. Por ejemplo, escuche este testimonio que nos cuentan de la clorofila, Ner. Manolo, muy buenos días. Te habla Nelly Cifuentes de aquí de Palmira. Soy feliz porque tomo todos los productos de Ner. Y estoy tomando la clorofila porque estaba con mucha fastidio en el estómago, llenura. Tome omeprazol, tome todas las pastas, bendito sea a Dios la clorofila de Ler. Ya no más pastas, ya no más, la clorofila le hace esa sanidad en su intestino, en su gastritis, en su problema del colon irritable. Mejor dicho, usted toma la clorofila y se le acaba ese sangrado, se le acaba ese problema que tiene en su intestino, esa llenura, esa pesadez. Cómprela el día de hoy. Un frasco le vale 25 mil, uno por 25 mil, los dos por 35 mil, tres por 45 mil y el cuarto frasco le quedan solo 6 mil pesitos y le regalamos el desparasitante. Limpie esos parásitos que lo tienen enfermo. Para eso está este desparasitante. Luego le toca que comprarlo, luego tiene que sacar platica para comprar el desparasitante. Hoy se lo regalamos. Pida esta promoción marcando el 602-524-2020, 602-524-8787, 602-524-8786, WhatsApp 318-434-2020. Y la pulmonaria también tiene testimonio, mijo, también tiene testimonio la pulmonaria. Por acá me envían testimonios, que la gente me comparte a través del WhatsApp el testimonio. Sigue enviándome su nota de voz aquí al WhatsApp de Radio Reloj. Me llega este. Quiero dar un testimonio muy real. Sí, por cierto, que mi nieto y yo nos enfermamos de una tos muy, muy fuerte y una cuñada me recomendó que tomara la pulmonaria excelente jarabe. No duramos una semana con la tos. Muchas gracias, Laboratorio Ler, Clínica Ler, por sus excelentes productos, por sus medicamentos tan esenciales. Oiga, más de una persona que esa tos le dura un mes, 2 meses, pasan meses, pistoletazo, pasan meses y toman la pulmonaria. ¿Y sabe qué dijo la señora? No nos duró ni una semana la tos. Eso le quita a uno la tos, el malestar en los pulmones, Carlos. Lo más importante de eso es que lo cura y queda inmunizado. Sí, señor, sí, dos, señor. Dos cosas en un solo bracito. Sí, señor, por eso hay que comprarla, 25 mil pesos, el producto para los pulmones, pulmonaria. Los dos que valen 50 le quedan en 39 mil los dos y le regalo el desparasitante. Marque ya. 602-524-2020. Últimos días. 602-524-8787. 602-524-8786. WhatsApp 318-434-2020. Y las clínicas Ler, apadrinados por las clínicas Ler. Los mejores doctores, los mejores médicos, los especialistas, los exámenes, las terapias, los tratamientos. O usted en Ler se sana,
o se sana, no hay de otra. Y aproveche también las promociones en odontología. Tenemos 2x1 en prótesis dentales. No quiero que ningún abuelito siga con la caja de dientes dañada. Quiero que renueve su sonrisa con LER. 2x1 en prótesis. Aproveche, se está terminando esta promoción. También descuento en ortodoncia, en diseño de sonrisa, en blanqueamiento, en todo lo que necesite. Está la doctora de la sonrisa. Aproveche en el barrio El Trébol, carrera 23, número 5823, a la vueltica de la estación del Mío del barrio El Trébol, barrio Alameda, calle Octava A 2036 y calle Octava A 23 a 59, barrio Poblado 1 frente al Hospital Carlos Olmes Trujillo, diagonal a consulta externa enseguida de Emsanar, barrio Bretaña, calle 10, 23 a 12, bajo de Radio Reloj y la primerísima, Jumbo, carrera cuarta 846, barrio Belalcázar, Palmira, carrera 26, 32 a 132, barrio Obrero, Jamundí, carrera 11, número 8, 18, a cuadra y medio del parque principal. Teléfonos del ER 602-524-8786, 602-556-9759, director. Muchas gracias, Manolo. 7:54 minutos. Aquí están las dos primeras voces de la narración noticiosa en Colombia. Don Darío Agudelo y don Carlos Enrique Aristizábal. Atención, Cali, de acuerdo a la información entregada por el comando de la policía y en medio de un puesto de control, se procedió a echarle mano a un ciudadano que portaba un arma de fuego. Integrantes de la comunidad de la vereda 5 y 6 intentaron impedir el procedimiento, arremetiendo contra los uniformados y los vehículos de la institución. El capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la estación de la policía ubicada en el casco urbano de Guachené. Minutos después, llegó un grupo numeroso de personas que empezaron a lanzar objetos contundentes contra el lugar, causando daños en las ventanas. Al casco urbano llegó una turba que arremetió contra las instalaciones de la institución y de la alcaldía municipal con el lanzamiento de objetos contundentes. Fue en el momento en el cual se realizaban los procedimientos para la judicialización del capturado, aseguró el coronel Ricardo Archila, comandante de la policía en el Cauca. Oído, oído, integrantes de la Policía Metropolitana de Popayán y el Gaula Militar del Ejército Nacional capturaron a 3 personas que son investigadas por presunta responsabilidad en el delito de hurto a motocicletas en la capital caucana. Según la investigación, los detenidos eran el terror en los barrios de las comunas 4 y 5 y, de acuerdo con la denuncia de la misma comunidad, atacaban con armas de fuego, tremendas pistolas y traumáticas a los motociclistas para despojarlos de sus vehículos. Los 3 implicados fueron cobijados con medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario por un juez de la República. Son las 7:55 minutos. 7:55 en el primer informativo de la región. Hay tremendo trancón Jumbo Cali, tremendo trancón Jumbo Cali. Amigos oyentes, lo que nos reportan nuestros corresponsales volantes, Héctor Cárdenas desde el municipio de Jumbo. 7:56 minutos, voy con Alexander Domínguez, que tiene información, amigos oyentes, desde el municipio de Tuluá. Alexander, buenos días, ¿cuál es la información? Cordialísimo saludo, amigos de las noticias de Radio Reloj y de la Primerísima. Un saludo a la mesa de trabajo, en especial a nuestro director Luis Eduardo Reyes. Atención que lamentablemente ayer en horas de la tarde, al filo de las 4:30, una pareja de esposos se fue asesinada en el municipio de Tuluá. Esto ocurrió en el barrio en Guayacanes, en la carrera quinta con calle 20. Las víctimas de los violentos fueron identificadas como Ronnie Alexander Segovia Castellano, nacido en Venezuela el 18 de marzo de 1993, y su compañera sentimental, Yolimar María Carrillo González, nacida en Venezuela el 17 de febrero de 1993, es decir, para el día de mañana estaría de cumpleaños. Las víctimas, quienes fallecieron en el lugar de los hechos, en el barrio Guayacanes, recibieron varios impactos con arma de fuego. Con estas muertes, ya sumamos en Tuluá 20 en lo corrido del año 2023 y 7 en el mes de febrero. Escuchemos al mayor James Pinzón, oficial al servicio de la policía en Tuluá, quien se refirió para las noticias de Radio Reloj y de la Primerísima sobre este caso presentado en las últimas horas. Desafortunadamente se nos presentan 2 hechos de sangre
acá en el barrio Guayacanes, en donde se involucra y se ve afectada la integridad y la vida de dos personas, un hombre y una mujer, de nacionalidad venezolana, hasta lo que hemos indagado en este momento. Son personas que no son del sector, no son personas que nosotros tengamos identificados como delincuentes o que estén en la mira de la institución. Tampoco tenemos claridad quiénes puedan resultar siendo esas personas, ya que tampoco se acercaron familiares de quien nos pueda de pronto dar una versión de quiénes son estas personas. Ahí escuchábamos al mayor James Pinzón, comandante de la policía de Tuluá, hablando del homicidio de esta pareja de esposos, ambos de nacionalidad venezolana y que fueron asesinados en Tuluá ayer en horas de la tarde. Estimado director Luis Eduardo Reyes, compañeros oyentes, con mucho gusto, es la información judicial desde el corazón del Valle del Cauca. Mi nombre es Alexander, mis apellidos Domínguez Arias. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Alexander. 7:58 minutos. Y atención que en Palmira cayó un hombre conocido con el alias de Daniel en plena vía pública. Llevaba bolsas negras repletas de alucinógenos. Jennifer. Así es, Luis Eduardo, pues mire que en las últimas horas se confirma lo que es la captura de este hombre y ya vamos a ver algunas de las imágenes, mire usted, donde estas maletas que usted observa y también esta bolsa blanca ya estaban envueltas en bolsas de basura. Este joven se movilizaba a bordo de una bicicleta y según él simulaba que iba a trasladar este alucinógeno, estamos hablando de marihuana, hacia un lugar donde supuestamente iba a botar la basura. La autoridad logra sorprenderlo, el joven se pone nervioso, bota una de las bolsas de basura donde primeramente se encontraba esta maleta, la autoridad logra abrirla, percatarse de la situación, inmediatamente le hacen la persecución. Este joven, en medio de los nervios, imagínese usted, lanza la bicicleta a un lado y prefiere salir corriendo, y es ahí donde se logra la captura de este joven, quien finalmente pues es dejado a disposición de la autoridad competente. Alias Daniel ya habría sido capturado, según lo que nos indican en otras oportunidades, por hechos relacionados con hurto, y en esta oportunidad fue sorprendido transportando lo que nos indican que son alrededor de 1,000 gramos de marihuana que tendría en estas dos bolsas y que iba a ser trasladado supuestamente hasta zona rural del municipio de Palmira. Bien, muchas gracias, Jennifer. Oiga, me reportan desde Jumbo, amigos oyentes, que hay una tractomula donde presuntamente está comprometida en este accidente y debajo de la tractomula hay una motocicleta. Ya vamos a conocer más detalles desde el municipio de Jumbo porque hay tremenda tranca a esta hora en la vía Jumbo Cali. Ya tenemos las 8 de la mañana, las 8 en punto, las 8 rayaditas. Vamos a la sala satelital para conocer qué pasa en el mundo a esta hora de la mañana. Carlitos. Sí, señor. Vuelve y juega un tiroteo en las últimas horas en un centro comercial de Texas, en los Estados Unidos. Deja el saldo hasta el momento de una persona muerta, varias heridas. Van a observar ustedes. Veamos las imágenes. Inicialmente lo que se vivió dentro de este centro comercial. Ahí están observando ustedes cómo la autoridad ha llegado al llamado urgente. Ahí sacan a una persona bastante grave, herida, a bala, de este centro comercial. Y reiteramos, en este centro comercial, ahí están observando ustedes cómo el delincuente, la persona que hizo los disparos, que atentó contra la gente que estaba en este centro comercial, se rinde, se arrodilla, después de verse rodeado, llega la autoridad, lo reducen, lo esposan y se lo llevan. Luis Eduardo, escucha lo que se vivió. Reiteramos, en un centro comercial en Texas, en los Estados Unidos, en las últimas horas, un fuerte tiroteo. Se escucha a la gente corriendo desesperada. Las patrullas de la policía que llegaron rápidamente. El hombre, al verse acorralado, reiteramos, se arrodilla en la esquina de este parqueadero, de este centro comercial, y es capturado. Una persona muerta, 3 heridas hasta el momento, es lo que deja como saldo esta balacera en un centro comercial. Ya tenemos en Colombia las 8:02 minutos, y atención que mataron a un hombre en Florida, Jennifer, ¿cuál es la información? Luis Eduardo, mire, se sabe que en las últimas horas este hombre iba transitando por lo que es el corregimiento de San Antonio de los Caballeros, corregimiento del municipio de Florida, y es abordado por dos sujetos que se movilizan a bordo de una motocicleta. Esta persona de 43 años de edad recibe alrededor de 4 impactos ocasionados con arma de fuego, según la información que nos entregan, y nos confirman que esta persona respondería al nombre de James Orlén Zúñiga Velasco. Ha mencionado a las autoridades que estos hechos podrían estar relacionados
relacionados con un tema de ajuste de cuentas, según la información preliminar, y hay que decir que las personas que iban a bordo de esa motocicleta quedaron captadas a través de algunas cámaras de seguridad, las cuales las autoridades le hacen seguimiento ante este homicidio presentado en las últimas horas, Luis Eduardo. 8:03 Voy a saludar al concejal Fabio Arroyave. Voy a saludar al concejal Fabio Arroyave a través del informativo Las Noticias de Radio Reloj y La Primerísima. Este es el noticiero de los 4 millones de oyentes. Concejal, buenos días, ¿cómo le va? Luis Eduardo, un saludo muy especial a usted, a los amigos de Radio Reloj, a La Primerísima, a esos 4 millones de oyentes, y un saludo muy especial. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer, hombre, que lo vieron que se salió de casillas usted con el concejal Roberto Ortiz? Se sacaron los cueros al sol. ¿Qué le podemos decir a la audiencia hasta ahora, doctor Fabio Arroyave? Primero que disculpas, porque yo no debo dejarme sacar de casillas. Pero lo que pasa es que el doctor Roberto, como es un hombre que no tiene argumentos, no estudia, no tiene ideas, entonces lleva el debate al punto personal. Y cuando ya lleva el debate al punto personal, ofende a los compañeros, ofende a Fabio Arroyave, y Fabio Arroyave es un hombre que reacciona. Yo hice una excelente intervención, una vehemente intervención, donde dejo muy en claro que no se pueden seguir gastando 200,000 millones de pesos de los impuestos de la ciudad, que tienen que ir para la salud, la educación, el deporte, no se pueden seguir gastando en el sistema de transporte masivo, que tiene sus propias fuentes, y que entonces que haga uso de su fuente, que es el valor de la sobretasa a la gasolina, y aplique esos recursos para resolver los problemas y hacer eficiente el sistema, y que este diferencial tarifario tan alto que hoy está comiéndose la plata de los impuestos no siga gastando. Es claro, hay un plan que usar los recursos que por ley le da de la sobretasa a los masivos y a las vías de la ciudad. Hay un plan de la administración que se apruebe comprometer esos recursos con el propósito de hacer eficiente el problema y reducir la tarifa diferencial. Y no le gusta a él, porque él dice que él no vota porque no cree en el alcalde. Pero nosotros escuchamos a los operadores, nosotros escuchamos a los trabajadores, a los usuarios, y consideramos que es necesario tomar decisiones y que no podemos perder un año para tomar decisiones. Bien, cuando usted le dice corrupto, porque es porque en medio de la rabia o porque usted conoce algo de corrupción de Roberto Ortiz? Él me trata a mí mal primero, me dice corrupto también a mí. Y yo lo que le digo es que, y le respondo esto porque es la ofensa personal, pero Roberto sí tiene algo que decirle a la ciudad, y es que aquí lo que lo acusó es que él falsificó el título de bachiller y aún no sabe cómo salió. Entonces aquí hay temas de ciudad que todavía falta que nos diga. Pero finalmente sí, son respuestas a una ofensa en medio de un debate que debía ser técnico. Yo hice una vehemente defensa, le pregunté a los operadores, les dije que si ellos consideran que había que votar en contra, yo votaba en contra, le pregunté a los trabajadores, y hay un debate, y todo el mundo dice que hay que aprobarlo, y entonces aquí lo que no hay es argumentos por los cuales no hay que aprobarlo. Mire, ¿cómo será este proyecto tan importante? Que el gobierno nacional en el plan de desarrollo trae un artículo para conseguir una nueva fuente de sobretasa en el predial para tratar de buscar más recursos para los transportes masivos. Ya tenemos las 8:07. ¿Qué dice el resto de concejales, doctor Fabio? No, ese es un debate que va, seguramente el presidente del consejo nos va a llamar para votar o no. Hay divisiones, hay temores, hay dudas, porque estamos en una época política. La gente cree que esto trae responsabilidades muy negativas para la ciudad si no se aprueba, y que trae responsabilidades políticas frente al debate. Pero los concejales siempre estamos a aprobar algo, nos tocan y nos ponen contra la pared, porque a nosotros las constituciones, la ley, tienen unas funciones que tenemos que cumplir. Muchas veces si las cumplimos es bueno, muchas veces si las cumplimos es mal. Fíjense, concejal, que desde que nació el mío,
pues no se ha podido levantar este muerto, ¿sí? No se ha podido levantar este muerto y se ha aportado plata desde el municipio, en diferentes gobiernos, se dice que van a comprar flotas, pero nunca compran la flota. ¿Usted cree que con este salvavidas que dicen que van a montar para sacar adelante el servicio del mío, esta es la oportunidad? ¿O cree que definitivamente ese muerto ya no lo pueden resucitar? Una ciudad como la nuestra no puede vivir sin el transporte masivo. La ley creó una fuente, que es la sobrecarga de la gasolina. Pues usemos la fuente, comprometamos la fuente y no usemos los recursos corrientes de la ciudad porque estamos gastándonos la plata que no es. Y si el gobierno crea otros recursos, pues ya discutiremos si los aprobamos o no. Pero lo que sí tengo seguro es que una ciudad no puede atrasar el sistema de transporte masivo. ¿Y ese impuesto de la sobretasa, ¿a dónde van esos momentos entonces? Están comprometidos hasta el 2029 en decisiones que tomaron anteriores alcaldes. Bogotá lo tiene comprometido hasta el 2050, Medellín la tiene comprometida hasta el 2080, nosotros apenas la tenemos comprometida hasta el 2029, necesitamos reparar la malla vial, necesitamos generar una cultura ciudadana, necesitamos comprar buses, necesitamos resolver el problema de las demandas con los operadores, necesitamos resolver el problema de parque y taller, y tenemos necesidad de plata, y la plata es la fuente de la sobretasa, pero hoy lo que se hace es una diferencia en la tarifa técnica que el municipio tiene que pagar vía impuestos de los ciudadanos y sacar del ingreso corriente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es irresponsables, usar los recursos de lo que son y lo que son, y que se hagan las decisiones para tratar de resolver el transporte masivo. El Consejo no administra, el Consejo no puede tomar ningún tipo de decisiones como aplica los recursos. Lo que hacemos es un gran debate para que aparezca la verdad de cómo lo quieren hacer, cómo lo van a hacer. Pero nosotros, nuestra función constitucional es únicamente aprobamos o no aprobamos el uso de la sobrecarga. Y estamos convencidos que si son recursos para las vías y para el sistema de transporte masivo, hay que entregárselos para que lo hagan y traten de resolver la administración digital ese grave problema. Bueno, hoy usted ya está más calmado. Ayer estaba caliente usted en ese enfrentamiento con Roberto Ortiz. ¿Usted qué le quiere decir? Porque mínimo él está escuchando a esta hora. ¿Qué le quiere decir a Roberto a esta hora de la mañana, doctor Fabio? Que aparezca con las ideas, que aparezca con las propuestas, que deje de engañar a los compañeros, que deje de llevar este tema al campo personal y que estudie y que investigue y que proponga como lo hacemos nosotros, que debatamos y dejar a la tía, pero con razones. No con meros señalamientos como él lo hace, y que respete al compañero, porque es que él no puede ir tratando al Consejo irresponsable, no puede ir tratando a los compañeros como él lo quiere hacer y al tema del plano personal. Yo le agradezco a ustedes, yo ustedes tienen en este momento una consulta médica, yo le agradezco la llamada y les deseo a todos, y vamos a seguir con este debate y seguramente trabajaremos mucho por la ciudad. Claro, y vamos a estar pendiente. Concejal, muchas gracias. Muchas gracias, que esté bien, feliz día. Es Fabio Arroyave, concejal de la capital del Valle del Cauca. Saludo a Roberto Ortiz, al concejal de la capital del Valle del Cauca. Doctor Roberto, buenos días. Buenos días para usted y toda la mesa de trabajo y toda la audiencia que nos están acompañando a esta hora en la ciudad de Cali. Estas son las noticias de Radio Reloj y la primerísima, el noticiero de los 4 millones de oyentes. Bueno, ¿ya alcanzó a escuchar usted lo que dijo Fabio Arroyave, concejal Roberto Ortiz, que estudiara, que debatiera y que no llevara eso a instancias personales? ¿Qué responde usted ante esa discusión que se presentó el día inmediatamente anterior? Bueno, quiero decir a la audiencia que si estudiamos, si no estudiáramos, pues no estaríamos hoy haciéndole esta férrea oposición a este proyecto 180, que lo que busca es entregarle a la entidad de Bolívar Ospina 1.3 billones de pesos y que en 8 meses él va a contratar casi 700 mil millones de pesos, que con la plata de los caleños se piensan comprar buses. Yo digo, ¿cómo que comprar buses con plata de los caleños? Cuando hay tantos problemas en la ciudad con la seguridad, con la valla vial, con situaciones en los barrios de Cali, con los polideportivos, con los escenarios deportivos olvidados, gente sin trabajo. ¿Cómo le vamos a entregar a este alcalde tan cuestionado que aparece con el menos por ciento, 20% menos de la opinión pública? Un alcalde que no maneja ni las finanzas públicas. ¿Cómo así que vamos a comprar buses? ¿Cómo vamos a meterle casi 200 mil millones de pesos más a estaciones nuevas cuando hemos visto que unos elefantes blancos como las estaciones de Confandi que están allí, la Simón Bolívar, frente a Confandi Calizo, la nueva, la Simón Bolívar frente a Ciudad 2000,
la Alcázar es la primera, que usted las ve y no hay gente, son monstruosos, son elefantes blancos. Entonces, ¿cómo los vamos a meter? Y en esta primera fase van a comprar buses por cerca de 450 mil millones de pesos para un total como de 650 mil. A eso es que nos oponemos. Hemos dicho, claro que sí, hay que salvar el mío. Quitémosle lo de la sobretasa a la gasolina, porque es la única fuente, y le quiero decir a los caleños, que tiene la ciudad para cualquier situación futura, porque hoy en día tenemos un endeudamiento que dejó la anterior alcaldía y la que hizo Orión Espina, 1.2 billones de pesos, que sumados los intereses nos pueden reflejar en 10 años casi pagar una deuda de 2 billones de pesos. Por si la gente no lo sabe, el próximo alcalde tiene que pagar anualmente 250 mil millones de pesos. 250 mil millones de pesos, perdón, cada vez que el banco lo requiera. Entonces es una ciudad embargada. Y la única fuente que tenemos en la sobretasa de la gasolina, se la vamos a entregar a esta alcaldía para que supuestamente compre buses y para que haga nuevas estaciones cuando no son necesarias. En este momento, el alcalde tiene un empréstito, le dio por hacer 5 parques en Cali que valen 500 mil millones de pesos. Alcalde, págueles el excedente que tiene con las empresas del mío del año pasado y otórgueles este año la plata para que funcionen. Usted la tiene, lo que pasa es que usted quiere traer y uno no entiende cuál es el gran negocio para comprar 1000 buses en la ciudad de Cali. ¿Cuál es el gran negocio? Si hoy en día estamos viendo que los operadores están diciendo lo siguiente, dice Eduardo, mire, tenemos 200 buses ahí, amontonados, porque no tenemos plata para comprarles un repuesto, no tenemos plata para comprar tal cosa. ¿Por qué no damos la plata, que pueden ser 15 mil, 20 mil millones de pesos, sino 1.3, para que esos buses se arreglen y salgan a funcionar por la ciudad, para que tengan conductores disponibles? O sea, sí hay alternativas, pero aquí no hay alternativa entregarle al alcalde 1.3, que me parece que esto es una afrenta a los caleños, porque con plata de ellos, con plata de sus recursos, de lo que la gente paga en las sobretasas a la gasolina, lo vamos a invertir para comprar articulados que no son necesarios en este momento. La crisis del niño no es así. Entonces sí somos estudiosos. Lo que pasa es que yo he dicho, tengo mi posición sobre el proyecto, y lo cual he dicho que voto negativo. Yo lo siento mucho por el concejal Fabio Arroyave, que defiende a muerte, y como yo lo dije y lo vuelvo a repetir, no es un secreto para nadie que el presidente del NIO, el doctor Óscar Ortiz, hizo parte de su agrupación política. Uh-huh. Es lo que lo dije, y eso es lo que descompuso al doctor Fabio Arroyave. En ningún momento yo he sido grosero. Si ustedes miran el video, soy un hombre tranquilo, un hombre respetuoso de todo y nunca agredo a nadie. Y las diferencias mías con el doctor Arroyave no las tengo, él las tiene conmigo, pero sin mi posición, porque yo voto negativo y doy argumentos de por qué no se debe aprobar. Pues yo lo siento, pero él tendrá sus razones para apoyar ese proyecto, las cuales fíjese, también, fíjese, concejal, yo digo. Fíjese, sí, concejal, que en la misma pregunta que le hice a él dice que él no está de acuerdo que esos 200 mil millones de pesos se inviertan en el mío, mientras que hay otras necesidades para la ciudad, que para eso está la sobretasa de la gasolina. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la discusión entonces, si los dos tienen el mismo pensamiento? Mire, en la compra de los buses. ¿Sabe cuánto valen mis buses? 860 mil millones de pesos. Quitémosle, yo le digo a la ciudadanía, quitémosle los 200 mil millones para hacer nuevas estaciones si no se requieren, y quitémosle la compra de buses, y aprobemos el acuerdo, y yo lo voto positivo. Quitémosle, y verá que no le gusta a nadie. Como decían los abuelos, uno sabe para dónde va el agua al molino. Ya, entonces, quitémosle, ya nos pusimos de acuerdo, no se necesitan 200 mil millones para nuevas estaciones que son elefantes blancos. Ahora quitémosle esos casi 400, 800 que son a largo plazo, porque son a 5 años, pero este alcalde ha comprado casi 236 buses en la contratación, que no sabemos ni a quién se los van a adjudicar, ni quién es la empresa que va a entrar a operar. Quitémosle la compra de buses, quitémosle la inversión de hacer nuevas estaciones, y verá que yo voto el proyecto. No lo encuentro, pero a mí lo que me aterra es que cómo vamos a solucionar los problemas de movilidad del mío que comprando más buses cuando tenemos 200 buses parqueados en los patios de diferentes empresas que operan el mío. Allá, quieto, ahí está un repuesto. Eduardo, eso es inconcebible. Entonces, mire que se pueden llegar a en el debate a encontrarse. Quitemos
compra de buses, quitemos la nueva realización de estaciones que son elefantes blancos, y Roberto Ortiz vota positivo el proyecto, porque es que yo no quiero entregarle a esta administración casi 1.3 millones de pesos de plata a los caleños, que además es la única fuente que tiene la ciudad. ¿Por qué, concejal? Concejal, ¿por qué cuando uno habla del mío con el gobierno dice que eso es de particulares y que es de hit masivo, que es de Unimetro, que se acabó, que de los otros operadores? ¿Qué compromiso tiene la administración en el mío para que esté aportando cada rato plata y más plata y más plata? Mire, es sencillo. En los patios, por decir, conozco uno de 80.000 metros cuadrados, que es el patio de talleres de la Blanco y Negro. El terreno le pertenece al municipio. Dígame, ahora que la empresa Unimetro se quebró, ¿de quién son los buses? De Metrocali, porque aquí está estipulado en la ley. Todo el sistema es de la ciudad. ¿Quiénes son los operadores que hoy en día? Son operadores, eso hay que entenderlo. Y además, ningún sistema público puede funcionar con la tarifa que se cobra hoy. Porque si nos vamos a ver, la tarifa que tendrían que pagar los caleños tenían por ahí 8.000, 9.000 millones de pesos. Y hoy en día se cobra 5.400. Todos los sistemas del mundo son subsidiados. Y eso me parece que se debe hacer. Aquí lo que hay que buscar es fuentes. Ayer conocimos que el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro va a permitirle a los alcaldes donde existan sistemas integrados otras contribuciones. ¿Por qué no esperamos a ver cómo sale aprobado el proyecto que tiene el presidente, el plan de desarrollo a sus 4 años? Y ahí podemos mirar qué recursos podemos nosotros, y no vamos a quitarle 1.3 a la ciudad, que son necesidades que podemos tener a futuro para el desarrollo de Santiago de Cali. Entonces, yo pienso que hay que subsidiar y hay alternativas, pero no entregándole plata a una administración tan cuestionada, y ese mundanal de plata. Ya ustedes vieron, le autorizó el Consejo 650.000 millones de un empréstito. Voté negativo porque no creía que la ciudad necesitaba desarrollarse, es porque el alcalde nunca nos dijo en qué se iba a invertir la plata. Él quería la plata, y eso lo estamos viendo. Al final, ¿qué hizo? Cosas que no estaban en su plan de desarrollo, y le dio por hacer 5 parques innecesarios en este momento en Cali, a los cuales le va a meter 500.000 millones de pesos, como si la ciudad no tuviera problemas de orden público, como la ciudad no tuviera las vías destruidas, como si la ciudad no tuviera otras necesidades. El alcalde le dio por hacer parques, como si estuviéramos en un paraíso. No, entonces quiero ser responsable con la gente en Cali. Yo quiero que las finanzas públicas se manejen correctamente. Yo no sigo la política, Luis Eduardo, apropiarme de nada. Yo llegué a servirle a la gente, y la gente me ha conocido, y por eso hablo tan duro del Consejo de Cali sobre la corrupción. Ah, que a algunos les moleste, yo lo siento mucho, pero no llegué a la política a servirme a la gente, llegué a servirle a la comunidad y a hacer las cosas bien. Bien, bueno, pues vamos a estar pendientes de ese debate, amigos oyentes, que se continúa en el Consejo de la Capital del Valle del Cauca. Concejal, muchas gracias. A ustedes, ciudadanos, un saludo para toda la audiencia. Ahí seguimos en el Consejo dando la pelea, porque los recursos públicos son sagrados. Gracias. Es Roberto Ortiz, concejal de la Capital del Valle del Cauca. 8:21 minutos. Recomendación para todos los hombres mayores de 40 años a tomar el Sao Palmetto, la fórmula exclusiva del doctor Ler para evitar el cáncer de próstata. Y también tener el colágeno bovino y marino para evitar las arrugas, para evitar las líneas de expresión, para aumentar la masa muscular, para evitar la caída del cabello en las mujeres. Amigos oyentes, el colágeno bovino y marino, que es estético, pero también para la salud, para aumentar masa muscular, aumentar músculo, para aumentar, para mejorar, amigos oyentes, y fortalecer las articulaciones, fortalecer los huesos. Vamos a tomar el colágeno del doctor Ler. Es antienvejecimiento, oído con la promoción, un frasco vale 18.000, los 2x36, y hoy le regalan dos frascos más, se lo van a regalar en el día de hoy para que aprovechen ahí, para que los compren de una vez, amigos oyentes, y le regalan el desparasitante para toda la familia. Pueden pedirlo ya, marcar ya 602-524-2020, 602-524-2020,
602-524-8787 y 602-524-8786. Lo consigue en Puerto Tejada, en la droguería Quimi Natural Cauca, frente al parque principal de Puerto Tejada. El domicilio en el puerto 317-852-5868. Lo consigue en Superinter Siloé, segundo piso. También en Superinter del Centro Comercial Río Cauca. Ya la entradita consigue los productos LER. Lo consigue en la 14 de Calima, en la tienda LER, que está ubicada por los lados de las joyerías. En el centro de Cali, Centro Comercial Shanghai, local 226, entrada por la calle 14. Lo consigue en la parte baja de Radio Reloj y la Primerísima, en la calle 1023 a 12 del barrio Bretaña, donde está el Centro Odontológico Dental Leri, en el oriente de Cali, diagonal al Hospital Carlos Holmes Trujillo, por consulta externa. Ahí está el edificio del Centro Odontológico Dental LER en el primer piso. 8:23 minutos. Este es el noticiero que sirve. Carlitos, hábleme del Sinfitun. Si le duele la cabeza, si tiene permanentemente los dolores musculares o articulares, el Sinfitun, pídalo ya. Recuerde que esos dolores aparecen en cualquier etapa de la vida. Ah, es que eso le duele a la gente adulta nomás. No, señor, ojo con eso. Muchos se van a jugar un compromiso, un partido de fútbol, hacer deporte y terminan molidos toda la semana. Tienen un proceso de recuperación lento. Para que agilicemos esos procesos de recuperación, el Sinfitun. El Sinfitun desinflama, quita el dolor y regenera la zona. Para esa migraña frecuente, ese dolor en el cuerpo, esa tal quiebra huesos, esa gripa permanente que termina a usted que reduciéndolo casi en la cama por esos dolores musculares o articulares, el Sinfitun. Dolor de cadera, en las rodillas, en la espalda, el mico que dicen, el espasmo muscular, problemas de artritis, de artrosis, todo con el Sinfitun se va, se alivia, se sana, porque eso es lo que hace el Sinfitun, no solamente calma el dolor, sino que desinflama, regenera la zona para que no se vuelvan a presentar esas terribles molestias. Pida el Sinfitun, se lo llevan hasta la puerta de la casa, un frasco, 25,000 pesitos, 30 cápsulas, se toma 2 diarias. Muchos dicen, por favor, digan la medicación. ¿Cuántas cápsulas hay que tomar, señor Manolo? ¿Cuánta es la medicación de este producto natural de LER, del punto verde? Entonces, digámosle a la gente que son 2 diarias del Sinfitun. 60 cápsulas, 2 frascos, 35,000 pesitos. 602-524-7676. Dígale adiós a los dolores. Tómese el Sinfitun, 602-524-7676. Hola, soy Ana María Hernández, administradora del Nuevo Al Costo en el norte de Cali, en el barrio Calima, carrera primera con 62. Ahora al costo más cerca de vos. También estamos en la tienda del sur, en la avenida Paso Ancho con calle 80. Disfruta nuestras ofertas en mercado, electrodomésticos, muebles, llantas y mucho más. Al costo, hiperahorro siempre. Recuerda que renovando a tiempo tu matrícula podrás aprovechar todos los beneficios y acceder a programas, capacitaciones y herramientas para el crecimiento de tu empresa. Hoy somos más empresarios que nunca y juntos impulsaremos el desarrollo empresarial de nuestra región. Sigamos moviéndonos, sigamos creciendo. Cámara de Comercio de Cali. Un café cae bien a toda hora. En Radio Reloj y la Primerísima, Café Águila Roja informa la hora. 8:26 en Colombia. Son las 8:26 en el informativo, las noticias de Radio Reloj y de la Primerísima. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Amigos, Águila Roja, tomémonos un tinto, Café Águila Roja, seamos amigos, Café Águila Roja. Este 25 de febrero es el Festival Caucano de Radio Reloj y la Primerísima 2023, el más grande de la historia, en Tarima, los hermanos Medina, Amor Prohibido, Cumbia Calle, tienes la culpa que sea así. El Nuevo Cuarteto. Víctor Benachí. Porque se marchó. No. La Nueva Sonora. Los Ideales de Oriente. Cuando llegará ese día. Lugar Paso Ancho con 66. Central Park, la 66. Compra tus entradas en la taquilla de la comadre. Info 602-448-0206 o al 315-584-1900. No te lo pierdas. Un café
cae bien a toda hora. En Radio Reloj y la primerísima Café Águila Roja informa la hora. En Colombia las 8:27. Son las 8:27. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Muy bien, y vamos a hablar de Calzado El Zar, el más fino que tiene Cali, el mejor calzado, diseño lindísimo. Recuerde que el calzado para los estudiantes está en Calzado El Zar, para el diario y para educación física. Calzado El Zar. Calzado El Zar. 10% de descuento ahí en el sector de la Luna, donde arranca la Paso Ancho, en el parasol amarillo. Calzado El Zar. Sandalias desde 25,000 pesitos, damas, para que luzcan esos bellos y hermosos pies, bien decorados, bien lindos. Qué lindo ver a una dama con unos pies bien bonitos y en unas lindas sandalias, ahí en Calzado El Zar, desde 25,000 pesitos. Calzado en auténtico cuero, desde 65,000 pesitos. ¿Dónde? En Calzado El Zar. 10% de descuento en el sector de la Luna, donde arranca la Paso Ancho. Calzado El Zar, para que no salga con cualquier zapato. Calzado El Zar. Este 25 de febrero es el Festival Caucano de Radio Reloj y la Primerísima 2023. El más grande de la historia. En Tarima, los hermanos Medina. Amor prohibido. Cumbia Calle. Tienes la culpa que sea así. El nuevo cuarteto. Víctor Benachí. Porque se marchó. La nueva Sonora. Los ideales de Oriente. Cuando llegará ese día. Lugar Paso Ancho con 66. Central Park, la 66. Compra tus entradas en la taquilla de la comadre. Info 602-448-0206 o al 315-584-1900. No te lo pierdas. Haga realidad el sueño de tener casa propia en un lote de 72 metros cuadrados en urbanización Pellares. Aproveche precio de lanzamiento. Primero lote desde 27 millones de pesos en Villa Gorgona, sector Buchitolo, con servicios públicos y vías de acceso pavimentadas, a pocos metros de la vía principal. Info al 318-259-1886, 318-259-1886, WhatsApp 315-522-7052. Un proyecto de Provivienda SAS y taller de arquitectura B3. Señor pensionado, ¿tiene problemas financieros? No se preocupe, en CAC le brindamos las mejores opciones para que obtenga su crédito en tiempo récord. No importa si está reportado o si quiere comprar cartera, llame ya al 602-884-2678, 602-884-2678. Acérquese a la oficina CAC más cercana, Cali, Palmira, Florida, Tuluá y Jamundí. En CAC estamos para apoyarlo. Recuerda que renovando a tiempo tu matrícula podrás aprovechar todos los beneficios y acceder a programas, capacitaciones y herramientas para el crecimiento de tu empresa. Hoy somos más empresarios que nunca y juntos impulsaremos el desarrollo empresarial de nuestra región. Sigamos moviéndonos, sigamos creciendo. Cámara de Comercio de Cali. Hola, soy Ana María Hernández, administradora del Nuevo El Costo en el norte de Cali, en el barrio Calima, carrera primera con 62. Ahora al costo más cerca de vos. También estamos en la tienda del sur, en la avenida Paso Ancho con calle 80. Disfruta nuestras ofertas en mercado, electrodomésticos, muebles, llantas y mucho más. Al costo y per ahorro siempre. Bueno, y hablemos de Credinómina. Recuerde, amigo oyente, si usted es pensionado, empleado público, necesita plata, está reportado, embargado, Credinómina le presta fácil, rápido, seguro. Obtenga su crédito con cuotas desde 18,000 pesos por cada millón y sin fiador, no importa si está reportado, compramos cartera de cooperativas. Atendemos a pensionados hasta los 94 años. Todos los fondos de pensión. Llámenos y salga de deudas con Credinómina. 882-9242. Asesoría gratuita. 882-9242. O al WhatsApp 350-828-8888. En la calle 11-639. Asesoría gratuita en Credinómina. Con Credinómina, si lo quieres, lo tienes. Credinómina. Credinómina. Cuando necesites dinero ya,
info 882-9242. Credit Nominal. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. El periodista que el pueblo quiere escuchar. Luis Eduardo Reyes, una voz de verdadera información. 8:33 minutos, ya voy a entregar el radio. Ya voy a entregar el radio. Recuerden que el 25 de febrero, Carlitos, es el primer festival caucano que realiza Radio Reloj, la primerísima, con cumbia, calle, el nuevo cuarteto Víctor Benachí, la nueva sonora, los ideales de Oriente y los hermanos Medina. La fiesta caucana, el festival caucano que realiza Radio Reloj, la primerísima. Para comprar las boletas hoy, a comprar las boletas, no se vayan a quedar sin entrar, amigos oyentes. Aprovechen en la Viejoteca La Comadre, en la carrera octava con 35, también en Licores Junior de la 66 con Paso Ancho y en la Avenida Sexta. El evento, el Festival Caucano, se va a llevar a cabo en el Central Park de la 66, ahí en la Paso Ancho con 66, para que compartamos, para que bailemos con todo mi pueblo del Valle, la gente de Cali, la gente del Cauca y la gente de Nariño. Otro. El trencito lo voy a hacer allá. Conversemos, mi vida, ¿cómo te llamas, niña linda? El tema de Don Darío Agudelo, vea. ¿Cómo te ha tratado usted? Detrás de mí, el trencito caucano. Festival Caucano, este 25 de febrero, faltan nueve días para el Festival Caucano en el Central Park, la boletería en la Viejoteca La Comadre, para que vayan hoy mismo a comprarla, amigos oyentes. Van con licra, Jennifer. Con licra, Blanquita, el Leggis, la tía Nicole, la Tuti también con Leggis, vea. Ya tenemos las 8:35 minutos. Voy a entregar el radio. El radio de Radio Reloj y la primerísima. Carlitos, póngame a rodar esa ruleta. Siga, Carlitos, siga. Ahí. Bueno, este oyente mandó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mensajes. A ver qué dijo. Buen día, Radio Reloj, la primerísima. Quiero participar en la rifa del radio que haremos los al barrio Guayaquil. ¿Cómo se llama? Algo de Rosa, escuché yo allí porque... Bueno, vamos a ver, vamos... Vamos a llamarla, que nos está quemando el arroz, Carlitos. Bueno. Debe responder. Yo escucho las noticias de Radio Reloj y la primerísima. Comen bastante arroz allá, ¿no? Está timbrando. Nos colgó. No, por Dios. ¿Qué pasó? Nos colgó. ¿Qué será? Uy, no. ¿Ah? Se lo va a perder. No. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? Sí, yo escucho las noticias de Radio Reloj, la primerísima. ¡Eso! ¡Ganó radio! El radio de Radio Reloj de la primerísima. Señora, buenos días. Buenos días, Luis Eduardo. ¿Cuál es su nombre? Clara Inés Lozada Rayo. Nada de rosas. Clara no. Inés. Clara Inés. Clarita, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, bien, usted, Luis Eduardo. Bueno, usted es la ganadora del radio. Un aplauso para Clarita. Sí. Un aplauso para Clarita. Por acá. ¿Cómo, Clara? Nunca habíamos ganado en el barrio Guayaquil.
Pero bueno, ya le tocó y vea, felicitaciones. Bueno, ahí le dejo a Blanquita. Bueno, muchas gracias. Le dejo a Blanquita. Muchas gracias a usted, Clarita, por ser oyente de Radio Reloj y la primerísima. 8:37 minutos. Esto es mensajes y ya regreso. Recuerda que renovando a tiempo tu matrícula podrás aprovechar todos los beneficios y acceder a programas, capacitaciones y herramientas para el crecimiento de tu empresa. Hoy somos más empresarios que nunca y juntas impulsaremos el desarrollo empresarial de nuestra región. Sigamos moviéndonos, sigamos creciendo. Cámara de Comercio de Cali. Hola, soy Ana María Hernández, administradora del Nuevo Alcosto en el norte de Cali, en el barrio Calima, carrera primera con 62. Ahora al costo más cerca de vos. También estamos en la tienda del sur, en la avenida Paso Ancho con calle 80. Disfruta nuestras ofertas en mercado, electrodomésticos, muebles, llantas y mucho más. Al costo y per ahorro siempre. Este 25 de febrero es el Festival Caucano de Radio Reloj y la Primerísima 2023. El más grande de la historia. En Tarima, los hermanos Medina. Amor prohibido. Por Cumbia Calle. Tienes la culpa que sea así. El nuevo cuarteto. Víctor Benachí. Porque se marchó. La nueva Sonora. Los ideales de Oriente. Cuando llegará ese día. Lugar Paso Ancho con 66. Central Park, la 66. Compra tus entradas en la taquilla de la comadre. Info 602-448-0206 o al 315-584-1900. No te lo pierdas. Ocho treinta y nueve minutos. Agenda Blanquita en el municipio de Cali. Claro que sí, Luis Eduardo, pues tenemos que decir que el próximo domingo retorna la ciclovía a la capital del Valle del Cauca. En esta oportunidad y durante este año, Luis Eduardo, según lo ha señalado el secretario del Deporte, Carlos Diago, se celebran los 40 años de este programa de recreación para los caleños. Agenda Café fue en la Fiscalía. Jennifer, agenda en el cárcel, Valle del Cauca. En la prisión. Hola, Colombia, Colombia, Colombia. Hola, 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 Colombia. ¿Qué le pasó, Café, Fon? Sí, señor, es que como estaba modulando internamente porque yo estaba bien aquí, estaba bien todo. No, usted no estaba modulando internamente, usted estaba al aire. Ah, bueno, pero cuando me dio cambio y aparecí, mi vocecita decía, no se escuchó. Los Potes, una temida banda, está en la cárcel. 5 de ellos, incluida su señora abuela, hacían parte de una tenebrosa banda dedicada a los alucinógenos y al robo de motos, Luis Eduardo, en Popayán. ¿Cómo así? ¿La abuela estaba involucrada, sí, señor, también? La abuela estaba metida. Era la principal, Luis Eduardo. Increíble. Y los cuatro, había 2 nietos y 2 vecinos. Eran parte de esa banda de los Potes en territorio payanés. Jennifer, agenda en el Valle del Cauca. Luis Eduardo, hoy se espera que lleguen más efectivos. Estamos hablando de informados del ejército hacia sectores como Quinamayó. También nos hablan de que van a llegar hacia el sector de Los Robles, todo esto en el municipio de Jamundí, abarcando lo que sea en estos sectores para poder garantizar la seguridad en el municipio. Agenda en el campo judicial, Mario. Luis Eduardo, las autoridades han dado a conocer detalles sobre la captura de un hombre de aproximadamente 19 años, involucrado en el homicidio de un adolescente de 16 años, en medio de un hecho de intolerancia registrado el pasado mes de septiembre del 2022 en el barrio Comuneros. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Carlito, rápidamente en el mundo, agenda. Cerca de 40.000 personas ya se han dado como cifra de muertos en el terremoto de Turquía, y como milagro se acaba de conocer que han sido rescatadas 4 personas debajo de los escombros de un edificio que quedó vuelto nada, Luis Eduardo, pero pues afortunadamente siguen apareciendo los milagros en este terremoto de Turquía. Muchas gracias, Carlito. Gracias a los compañeros de la primerísima, la 91.0, la emisora que se tomó a Cali, la gente con quien vamos a estar en el Festival Caucano, Anuar Tuti, buenos días. Con Luis Eduardo, un abrazo grande para nosotros. Nosotros continuamos aquí a través de Radio Reloj.